Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este su canal Apocalipsis 229, sesionando nuevamente este domingo. Domingo es de frío y luego calor y en fin. Tenemos nuevamente a Saraí, Saraí Cabelli, bienvenida a este canal. Eres, tenemos el privilegio de tenerte nuevamente. En este canal, lo hicimos el domingo pasado, o lo hicieron el domingo pasado, ya que yo no pude estar presente, pero es un privilegio, siempre es un privilegio tenerte aquí. Tienes un historial bastante, bastante grande, lógicamente, toda tu vida estuviste dentro de la luz del mundo, y ¿qué te puedo decir? Yo creo que el resto te toca decirlo a ti. La experiencia que tú adquiriste dentro y fuera de la luz del mundo nos sirve o le sirve a toda esta audiencia que nos ha estado esperando desde la mañana. Ya tengo muchas personas aquí en el canal. Vamos a darle la bienvenida empezando por Betel. Betel estaba desde muy, 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 muy temprano. Doncella también tenía horas esperando que se abriera la sesión de ahora. El Tlatoani del Puente Grande, no sé quién es, pero bienvenido. Alberto Navarro, bienvenido. Anakin, bienvenida. Lourdes Domínguez, bienvenida. Alejandro Angelino, María Fernanda, Henry Granados y Pedro Silvestre. Aquí anda Innovation Group con nosotros. Bienvenido a Innovation Group, María Fernanda, Byron Velázquez, Doncella, ya se hizo presente nuevamente. Execam Camel, aquí anda también. Aquí anda el brother Carlos Ortega. Es un placer tenerlo por aquí, brother. Estamos desarrollando para ustedes un programa para el próximo domingo, del cual las noticias acaban de salir hace 2, 3 días. No quiero tocar mucho el tema, ya les puse a ustedes un video con anticipación para que lo vean más o menos, lo subí hace una hora aproximadamente para que vean más o menos de lo que se va a tratar el tema la próxima semana. Huitzilopochtli, aquí anda, Saúl Ambriz, Siervo Philip Prudente, Diagnostic, ¿quién más? Paloma, Pedro Pérez, Dama de Hierro, Eli de Santiago. No estoy seguro si es de Santiago de Chile, pero en fin, no importa de dónde sea. Saraí, bienvenida nuevamente, bienvenida y es un privilegio, es un honor tenerte nuevamente en este canal. Hola, Apocalipsis. Buenos días allá en Los Ángeles, buenos días en México y aquí son tardes. Aquí ya son las 5 de la tarde. Me da mucho gusto saludarte y pues aquí estamos a la orden. Y bueno, le doy los buenos días también a todo tu auditorio desde donde nos estén escuchando. Y pues veo que tienes siempre mucho auditorio que te sigue y me da mucho gusto. Adelante. Sí, claro. Es lógicamente que hemos trabajado en este canal, en este estudio. Y lo que hacemos, escogemos bien la información que le exponemos al público a través de, qué sé yo, búsquedas, y tengo personas alrededor de este canal que colaboran mucho, mucho con nosotros, y a todas ellas les damos las gracias. Uno de ellos está presente aquí en el canal, el hermano Carlos Ortega, mis respetos para él. Y pues lógicamente que eso a la audiencia le ha gustado, le ha motivado la información que nosotros exponemos. Es una información prácticamente verificada varias veces o muchas veces, y eso es lo que ha logrado, que cada vez que abrimos el canal y hacemos un en vivo, lógicamente se nos llena el estudio. Se nos llena lo que es la audiencia, y a través de los días, a través de las semanas, nos siguen escuchando. Y fíjate que
todo esto sirve y va a servir. Hace cuenta que es como una librería que estamos poniendo información para la gente que está dentro de la luz del mundo o en algún futuro, gente que no se ha animado todavía a escuchar este tipo de información, en algún futuro, en algún momento, que ya que se animen y se metan al canal, entonces la información estará ahí para ellos. Ahora sí, estar ahí, prácticamente te he escuchado, te conozco, he platicado contigo. Yo sé que tienes muchísima, mucha información que darle a la audiencia, a las personas que te escuchan, de tus experiencias dentro de la luz del mundo. Y en algún momento me dijiste que tenías sabes exactamente a lo que me refiero. Entonces, Saraí, invité exclusivamente a ti el día de ahora para que no haya, en el momento que quieras tú empezar a redactar algo, no haya interrupción, que seas la única protagonista en este día, en este canal. So, adelante, Saraí, por favor. Ya tienes una audiencia bastante grande que te está escuchando. Mira, hay mucha gente que me manda por medio de Messenger que les cuente el por qué fuimos enviados del 2015 al 2018 a Ciudad de México. Inclusive hay hermanas que del ministerio del... no recuerdo cómo se llama ese ministerio de la iglesia. Dos hermanas también me hacían la misma pregunta. Y otros hermanos, ministros de Sudamérica, dos, me preguntaron que ellos sabían que nosotros seguíamos en Ciudad de México. Y pues no es así. Nosotros nada más duramos 3 años. Y muchísimos, durante el tiempo que estuvimos allá, se nos preguntaba la razón, los motivos por los cuales nosotros fuimos enviados a Ciudad de México, y pues fue algo que yo no lo entendía, y fue algo que a nosotros nos provocó mucho desánimo, muchos interrogativos internamente, aún con nuestros hijos, el motivo y el por qué. Porque yo siempre, durante el tiempo que estuve en Italia, siempre le preguntaba yo a Samuel cuándo me iba a regresar a mi país. Y él me decía que él no me necesitaba en México. ¿Por qué? Porque en México tenía pues a muchos ministros mexicanos y que aquí no tenía italianos. Entonces él siempre cambió mi mentalidad de mexicana a ser una extranjera en este país y a convertirlo. Él me dijo, lo debes de hacer tu tierra. Y cuando me dijo eso, me dijo, primeramente debes aprender a amar a esta tierra tan hermosa como es Italia. Y la verdad, Sí, la amé con facilidad, la amo todavía. Creo que yo nunca cambiaría Italia por otro país. Claro, México me fascina, es mi país, voy, trato de ir 2 veces al año y la amo, la llevo en mi sangre, pero nunca regresaría. Yo soy sumamente feliz aquí, conozco muchos otros países, pero yo no cambiaría jamás Italia, jamás. Bueno, el punto es que Samuel a mí me metió en la cabeza de que jamás íbamos a volver a regresar a... Un momentito, por favor. Que yo, nunca íbamos a volver a regresar a México. Entonces yo me acostumbré al 100% a tener Italia totalmente en mi cabeza. De repente entra Nazón
Y algo que me llamó mucho la atención fue de que cuando él entró, creo que el primer día que yo lo felicité, porque pues era el nuevo dirigente, tuve esa oportunidad de verlo cara a cara y lo felicité. Y él me dijo, te tengo algo reservado. Y yo dije, ¿cómo me tienes algo reservado si acabas de ser apóstol? Pero dije, ha de ser una bendición grande. Y ahí quedó todo. Después, improvisamente, se llega el 2015, la Santa Cena de agosto, y venimos cambiados. Para esto, me regreso un poco para atrás. En Milán, pues ya se había cumplido los 3 años que teníamos que estar allí, pero socialmente y laborativamente mi situación era muy buena. Vivíamos en una casa muy bonita en Milán, de la iglesia. El templo estaba bonito, en una zona hermosa de Milán, y mi estatus era muy bueno. A nivel laborativo, yo tenía la empresa nos daba muy bien para vivir, estábamos acostumbrados a tener claro, con mucho trabajo, con demasiado trabajo, porque a nosotros no nos daban dinero, no teníamos el gomer, no teníamos nada, nada de parte de la iglesia, e inclusive la misma iglesia nunca nos apoyaba ni siquiera para una botellita de algún producto para la limpieza del templo. Y eso se lo tengo que agradecer mucho a un ministro porque eso les aconsejaba a los hermanos de Milán, porque él anteriormente había sido su ministro. Bueno, entonces no había ayuda de ningún tipo. Yo trabajaba demasiado, demasiado, y lo puedo decir con todas las palabras, así las letras que llevan la palabra demasiado, porque me hacía yo del sábado, de lunes a sábado, pues muchas horas en tren, porque me salía a las 10 de la mañana de Milán y me venía a Venecia a trabajar, me hacía 2 horas y media y luego me regresaba y otras 2 horas y media. Y pues prácticamente esas 5 horas de viaje yo trataba de dormir en el tren o de organizar mi agenda para llegar con los clientes en Venecia. Y trabajaba yo bastante, solo el domingo no trabajaba porque me quedaba en la dominical. ¿Y por qué? Pues había muchísimos gastos, demasiados. Y aparte yo tenía que mantener a mi familia. Entonces, aparte de eso, el condominio es muy elevado en Milán. En Milán me tocó pagarlo sola en 2 ocasiones. Y aparte, Milán es muy caro, es muy caro. Para esto no teníamos ayuda de nadie, no teníamos obreros. No sé si después llegó por ahí uno, pero yo me acuerdo que no había nadie. La iglesia no nos apoyaba, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo eso vivíamos una vida dignidosa, bien, con muchos sacrificios, mucho trabajo material, pero vivíamos bien. El punto fue que de repente estamos en la Santa Cena y dan los cambios. Entonces, dice, cuando Uziel Joaquín empezó a dar los cambios, llegó a Michele Cavallin. Y se quedó callado, no dijo el lugar donde le iba a tocar, se quedó callado. Y yo dije, pues será en un lugar de Europa, de Italia, pensé Roma, pensé muchos lugares, pero siempre dentro de esta tierra. Y después de 15, 20 días, que no me decía nada, que mis boletos ya estaban venciéndose con mis hijos y era mucho dinero de transporte. Todos los días iba a Michele y dónde me van a cambiar y dónde me voy a ir y qué lugar me ha asignado el siervo de Dios, etcétera, etcétera. Michele, para no perder los boletos, se regresa con los niños a Italia. Yo me quedo otros 2 días más porque yo había llegado más tarde, no había llegado con ellos porque no nos gustaba volar juntos
por aquello de los accidentes y para que la familia no quedara mal. Entonces, yo después iba a salir. Y el día que fui, que ya me tenía que regresar al otro día, la secretaria de ahí donde se reúnen el Consejo de Obispos, muy molesta, me dice, ¿dónde está su marido? Y le digo, mi marido ya se fue ayer. Y quiero saber a dónde nos toca. Si por favor me pueden informar, porque yo ya me voy mañana. Entonces me dice, la información le va a llegar a su marido en el teléfono y le sugiero que usted no se vaya. Cuando me dijo la palabra y le sugiero que usted no se vaya, dije, ándale, viene un cambio muy fuerte, o a Estados Unidos o México. Entonces yo de todas maneras me preparé con todo y dije, yo regreso si fuera así el cambio, porque tengo muchas cosas en Italia que hacer sobre la empresa, por si me llega el cambio. Entonces a Michele le llama por teléfono un pastor, Rogelio Rojas, le llama por teléfono y le dice, hermano Michele Cavallin, le llamo para informarle que su cambio es a Ciudad de México, a la colonia Arenal y atrás del aeropuerto. Entonces, y la frase que más así me llegó fuerte fue cuando le dijo, y más vale que obedezca. Esta frasecita a mí no me gustó para nada. Yo no sé cómo pude, todavía me da coraje a mí misma, cómo es posible que aceptamos el cambio. Entonces, bueno, Michele se regresa a México y se me avisa a mí que la empresa se tenía que cerrar al 100%, que viera cómo le hacía, pero que se tenía que cerrar. Una empresa que yo tenía ya casi 20 años, cerrarla de un día para otro no era fácil. Yo tenía muchísimas cosas que tenía que dar frente a la situación, y el pastor me dijo, no, usted deja todo, usted se tiene que incorporar a México, y todo mi mundo, todo se me cayó, se me hizo pedacitos, pero la elección estaba presente, el amor hacia él lo tenía en mi mente, en mi corazón, y de repente recibo una llamada de una de mis mejores amigas de Estados Unidos, que es de la iglesia y que sigue siendo mi mejor amiga, o una de mis mejores amigas, y me dice, ¿dónde te cambiaron? Y le digo, a México. ¿A dónde? Pues atrás del aeropuerto de Ciudad de México, Terminal 2, Colonia La Arena. Dice, ok, métete en Google y checa cómo es esa iglesia. Me meto en Google, me meto a informar, le llamo a compañeros, le llamo a amigos, y me empiezan a decir las características del lugar. Para esto me metieron muchísimo miedo, y mi amiga me dice al otro día otra vez, dice, ¿sabes qué? Llama a Nazón y dile que muchas gracias, que estás muy contenta de haberle servido a su padre, y dile que no te vas. Pero así, dile que no te vas. Pero la frase llama a Nazón me dio, no sé, vueltas en el cerebro, diciendo cómo ella le dice el Nazón con toda facilidad, si lo acabamos de recibir, es el siervo de Dios, etcétera, etcétera. Me dio como celo. Y le dije, no, yo no le voy a decir nada, yo voy a obedecer, yo me voy. Me vuelve a decir, haz lo que yo te estoy diciendo, porque tú no sabes el error que estás cometiendo, hazlo por tus hijos, no vayas. Bueno, yo no le hice caso porque al final era una amiga y no era el siervo de Dios. ¿Qué sucede? Que tomo un vuelo de Guadalajara a Ciudad de México y me recibe una persona que me ayudó muchísimo y que no puedo olvidar. Se llama Tere Padilla. Ella me recoge en el aeropuerto, me lleva a ver la colonia, me llevó a ver las escuelas. Y cuando yo llegué a ese lugar,
Casi me desmayo porque estaba terrible, terrible, terrible. Y no pude entrar, pero le llamé a la esposa del ministro que estaba allí y le dije, hermana, mire, yo no puedo llegar el día de mañana porque mi marido está llegando de Europa, pero apenas llega, yo llego al lugar que me asignaron. La hermana le habían dicho 2 horas antes que su cambio era Monterrey. Y cuando me contestó el teléfono, la esposa del ministro me dijo, hermana, por favor, ni se le ocurra llegar a este lugar. Diga al consejo que no y que no y que no, porque este lugar no se puede vivir. Entonces, yo ya no entendía nada, no sabía cómo es posible la esposa de un ministro me dice eso. Dice, mire, hace 2 horas me dieron la orden, yo ya tengo todas mis maletas y dentro de 2 horas y media salimos para la terminal y vamos a tomar el autobús directo a Monterrey. Ya no vemos la hora del cambio. Ella había durado solamente 1 año. El ministro anterior había durado 8 meses y el anteanterior 6 meses y nosotros prácticamente íbamos allí. Entonces, bueno, se llega el momento de que mi marido llega con mis hijos, con todas las maletas y todo. Viene un hermano a recogernos a la terminal de autobuses y llegamos a la casa pastoral y créeme, fue tan decepcionante, tan triste, tan terrible que yo tenía ganas de llorar, no sabía yo qué hacer. Para entrar a la casa pastoral, mi marido tenía que entrar de lado porque si entraba frontal no cabía, entonces tenía que hacerse Pregúntale de si nuestro lado. viejo de los Joaquín le podría haber hecho este cambio Y de un poco a cuando nada. Pregúntale si él hubiera yo... hecho. Yo vi la situación, yo quise Pendejo. ponerme a llorar, yo quise ponerme a llorar y mi marido me vio, me dio la mano y me dijo, mira, si de Dios hemos tomado tanta bendición económica, es justo ahora la pobreza también. Y pues yo conozco la pobreza porque yo fui pobre, yo fui humilde y lo digo con mucha dignidad. Entonces yo sabía que otra vez afrontarla cuando tú vives en un lugar muy elevado y otra vez caer es muy difícil, es casi inaceptable, pero la elección la tenía aquí, la elección. Bueno, ¿qué pasa? Que llegamos y la casa estaban dos hermanas humildes, muy buenas, nos tenían listo una pequeña cenita, hermanas con un amor que no puedo, no, eso fue mi consuelo. El punto es que cuando entramos a la pequeñita cocina, que estaba la mesa grande y la cocina casi todo roto, todo destruido, nada servía. Agua al agua, abrías el agua para lavar los trastes, el agua era negra. Me meto a la recamarita pequeñita, pequeñita, que serán 2 metros por 2, Miquele, 2 metros por 2 más o menos, ¿no? Pequeñita. Y ahí teníamos que dormir prácticamente en 3 niños y nosotros 2 en 5. Porque me llevé, obviamente, obviamente me llevé a los más pequeños. Y pues la verdad, era terrible la situación. Recuerdo que no pudimos dormir porque no sabíamos si había animales. Y era muy noche, eran casi las 12 de la noche. Al otro día, con la oración de 5, pues me levanté, yo no pude dormir. Quise acomodar el pequeño roperito que había, las cosas pequeñitas, la cama era pequeñita, pequeñita, y entonces quise acomodar un poco de ropa de mis hijos porque obviamente no cabíamos. Y en el momento que abrí el cajón, el primer cajón, había una rata que de verdad era el tamaño de una caja de zapatos. Era enorme, muerta y acostada dentro del cajón. Y yo siempre le he tenido
pánico a las ratas, me dan asco, no las tolero. Y empecé a gritar, Michele llegó y bueno, con un hermano sacaron el animal muy gigante y lo tiraron. Entonces ya me empezó a dar asco todo, ya no comí, ya nada. Entonces quise limpiar un poquito el cuarto era de piso de tierra, era tierra. Pero el hermano anterior le había puesto como un hule en el piso de tierra. Le puso un hule, pero obviamente estaba muy desgastado. Y yo quise limpiar, ¿no? Y agarré la jerga para limpiar y había una tarántula gigante, de verdad, roja, nunca la voy a olvidar. Una tarántula grande, viva, viva. Pero eso no me da asco ni me daba tanto terror como la rata. Bueno, quitaron la tarántula y ya me tuve que poner guantes para hacerlo ya con más cuidado. Me meto al baño, el baño se estaba cayendo, no había agua caliente, era un baño muy, muy, muy viejo. Entonces salí al baño de los hermanos, el baño estaba también en muy malas condiciones. Llegó un hermano y nos dijo que la casa pastoral se estaba construyendo en la parte del segundo piso de la iglesia. Fuimos a ver arriba. Yo creo que había más ratas que basura. Era una cosa horrible, llena de suciedad, llena de polvo, horrible, descuidado, todo muy, muy sucio. En total de metros cuadrados, yo creo que eran 10 metros por 4, donde teníamos que vivir en 5. Y la parte de atrás estaba la lavadora y un lavadero, pero había muchísima humedad. También si había animales era porque el vecino estaba construyendo y obviamente en el movimiento, pues los animales empezaron a salir, ¿no? Entonces, me invitan a ir al mercado a conocer, salgo al mercado a conocer y en la parte frontal de la casa yo le pregunto a la hermana, oiga hermana, ¿y los vecinos cómo son? Dice, pues más o menos, y me dice una de ellas, con los vecinos de enfrente no les hable mucho porque ahí venden droga y también secuestran allí, evítelos. Y me empieza a meter miedo, tú sabes, ya con todo esto que nos hablan de México. Y yo no aguanté, yo tenía ganas de llorar, yo tenía muchas ganas de llorar. Y lo más importante para mí eran las escuelas de mis hijos, de los tres chicos. Entonces, ¿qué hice? Pues fui a buscar escuela tras escuela tras escuela. Y si como eran italianos, no los aceptaban. Entonces, porque no tenían actas de nacimiento mexicanas. Entonces, pues, tuve por fuerza que meterlos en una escuela de paga ahí en la Colonia Arenal. La directora me ayudó demasiado. Estoy en deuda con ella por tan buena persona que se comportó conmigo. Me aceptó a mis tres hijos, pero eran uniformes, eran libros, era una escuela de paga, era muy, muy caro. Y pues todo lo que llevábamos pues se nos acabó prácticamente muy, muy rápido. Además, porque yo dejé a mi hija Eva estudiando en la universidad en Milano. Y el ministro tuvo misericordia de rentarme la parte de abajo donde no se pueden tener gente. Y aunque yo le pedí que pudiera dormir con su niña, la única hija que tenía de 6, 7 años, no recuerdo exactamente su edad, yo le pedí de favor que si podía dormir en la recámara que era de Eva y que si podía dormir, pues ahora le tocaba la recámara a su hija que era grande y tenía como dividido dos recamaritas en una recámara y el baño privado. Y él me dijo que no, porque ya era una joven y que estaba prohibido. Entonces yo le dije, está bien, para esto, a ese ministro, yo lo tuve en mi casa personal, mucho tiempo, y todas las veces que quería, llegaba a mi casa. Su esposa estuvo conmigo muchos años,
primero como mi trabajadora y después Samuel dijo que se quedara como obrera. De Perdón, si me entran llamadas. Por favor, ¿le pueden llamar a Paolo? Gani, puedes llamar a Paolo, que no me llame al teléfono porque son ocupadas. Y, perdón, prácticamente sí. Lo que sucedió es que tuve que rentarle a mi hija para que se quedara ahí también a vivir y era una joven. Fueron momentos muy difíciles, decisiones muy difíciles. Mi empresa se cayó todo. Tenía yo mucho dinero en material, muchísimos clientes. Estaba yo en un momento de un top, top, de buen este lugar en cuanto al top de empresas de vidrio de Murano. Y mi lugar era alto. Tenía muchos clientes y tenía una posición óptima como calidad laborativa. Y bueno, yo tenía que dar explicaciones, yo tenía que avisar a los clientes, me porté muy mal porque yo no sabía qué decir, me tardé mucho tiempo. El punto fue que yo no quiero decir la palabra muladar donde nos mandó Nazón, pero no lo dije yo, lo dijeron los mismos compañeros. Llegó la esposa del pastor, del hermano Pedro Ramírez, ¿cómo se llamaba el pastor? Miquele. El pastor, nuestro pastor, Pedrito. Pedro Ramírez. Llegó su esposa y cuando llegó la hermana, lo primero que me dijo fue, ¿y qué has hecho para que te hayan castigado en esta manera? Cuando me dijo castigo, la palabra castigo, yo dije, Dios mío, ¿de qué está hablando esta mujer? Y me quedé muy sorprendida porque usó la palabra castigo. ¿Qué hiciste para merecer este lugar? Entonces, yo me quedé muy sorprendida y dije, no sé de qué me está hablando. Entonces, ahí se me vino en mi mente cuando mi amiga de Estados Unidos me dijo, vete, no aceptes el cambio. Entonces, se fue la hermana, le llamo a mi amiga y le digo, dime la verdad, ¿qué sabes de mi cambio? Y ella me dijo, mira, la verdad es que Nazón te está castigando a ti y a tu esposo. Y yo le dije, castigando, pero ¿por qué de esta manera? La iglesia le está haciendo un autodaño, porque el único italiano en Italia es Michele. Además, es el presidente de la asociación religiosa en Italia. Él no debería de estar aquí. Bueno, piensa lo que quieras. Pero él fue muy claro, lo tuyo es un castigo. Entonces yo me puse a llorar, yo me deprimí muchísimo, duré mucho tiempo muy, muy mal. Y empezó a faltar el dinero. Si necesitas unos minutos, lo entiendo, ¿eh? Si quieres, la pasamos muy mal. No había los medios. Entonces, pues nada, empecé a inventarme un trabajo. A ver qué podía yo hacer. Y a mí siempre me ha gustado la joyería y me inventé una manera para sacar a mi familia adelante. Y gracias a Dios lo logré. Fui a conocer un lugar que se llama Coyoacán. Y
se entiende el la emoción de lo que estás redactando, Saraí. Al momento que estés lista, te abrimos nuevamente el micrófono. Si te quieres tomar un par de minutos, es muy entendible. Muchas de las veces nosotros en este canal les hemos puesto a ustedes el estilo de vida de los Joaquines. ¿Tú piensas que a ellos los mandarían a un lugar donde más o menos donde te mandaron a ti? No, absolutamente no, absolutamente no. Adelante, el problema, no quise interrumpir, nada más no te quise interrumpir. Sí, sabía que sí, yo te agradezco. Adelante, por favor. El problema es que cuando tú vienes de un lugar que viviste la pobreza cuando eras joven y trabajaste y te hiciste un nombre en un país extranjero y buscaste los medios para sobresalir, ayudar a tu esposo en lo que tú creías que era tu idealismo para que él pudiera ser ministro y ayudar a su santo siervo, pues tenías todo lo ideal, no te importaba sufrir o pasarla mal o viajar estando embarazada para sacar a tu familia adelante y sobre todo la obra. Entonces, nosotros siempre trabajamos, siempre vimos el sobresalir en cuanto a la iglesia, a poder ir adelante, ¿me entiendes? Y crecimos mucho y Dios nos bendijo mucho. Nos fue muy bien y económicamente con mucho trabajo y esfuerzo y sacamos nuestra familia adelante y de repente llega Nazón y ve que tienes un estatus bueno económicamente y que después vienes a saber que él veía el peligro de que por el estatus que teníamos en Italia, ya no le íbamos a servir un día. Y él se creyó, creo yo, de algunas cosas que le fueron contadas, porque él me lo dijo. Él me dijo, mira, cuando vino ciertos pastores, no me dio el nombre, pero yo sé quién fue. Dice, vinieron y me dijeron cosas de ti y de Michele. Yo dije, apenas entro, yo voy a ver esta situación. Y me castigó a mí, a mi marido. Y lo que más me dolió fue a mis hijos. Mis hijos, ¿qué le hicieron? ¿Por qué tenían que ser castigados? Mi hija Eva, ¿por qué tenía que ser castigada? Si el problema era yo, métete conmigo, métete con Michele, pero con mis hijos no. En cambio, ¿él qué hizo? Él agarró a la familia y la castigó. Y no le importó que hubiera niños, no le importó que tuviéramos una vida muy diferente en Italia. Él nos pisoteó. Con el cambio que nos hizo, nos pegó, nos golpeó, nos escupió, ¿sí? Y yo te voy a decir por qué. Cuando él se presentó en la iglesia de Querétaro, él le preguntó a Michele, delante de los ministros, cómo se encontraba en el nuevo lugar que él le había enviado. Y yo no estaba sentada al lado de ellos, pero yo lo escuché, estaba yo en la cocina ayudando a la hermana y yo salí. Y yo con coraje, yo le dije, ¿cómo quiere que estemos si usted nos ha tirado de la nube más grande donde estábamos? ¿Cómo quiere? Y se me quedó viendo y él para
No ver, porque todos se quedaron callados y mudos, trató de ver que la situación cambiara y me dijo, ay, saliste como la canción, ya me caí de la nube más alta que andaba. Lo miré a los ojos y le dije, no, es en serio lo que le digo, estamos muy mal. Enfrente secuestran. Yo tengo una persona que va a la iglesia y con la camioneta anda checando a quién va a secuestrar. Y si me secuestran a uno de mis hijos o a mí, ¿qué voy a hacer? No tengo los medios. Y él, en una manera simpaticona, me dijo, bueno, si llegara a pasar, yo pago el rescate. No te preocupes, yo respondo. Entonces, pero él sabía que lo que yo le decía, yo estaba hablando en serio. Él cambió el tema, empezó a hablar de otras cosas. Yo lo miré fijamente a los ojos, él desvió la mirada y entró un hermano ministro y me dijo, hermana, no le vuelva a hablar así al siervo del Señor porque si está usted aquí es por él. Y le dije precisamente, por eso se lo dije. Y le dije, pero no lo voy a discutir con usted, yo sé con quién lo voy a hablar. Bueno, pasaron los días, la pobreza cada día era más fuerte, más grande. Y lo que voy a contar lo cuento con toda la dignidad del mundo. Yo empecé a checar, quizá no voy a poder contarlo todo, porque es muy difícil, porque es revivir cosas que yo no quiero revivir. Y y bueno, empecé a informarme qué podía yo trabajar, qué podía yo hacer, pero la colonia era muy peligrosa, entonces no podía ir a trabajar en lugares lejos porque tenía el temor, no teníamos coche, el metro, pues imagínate a Patitlán, era muy difícil, había muchas cosas que estaban sucediendo en ese lugar. Un día había muertos, un día no, un día sí, así. Entonces era muy peligroso, había mucha droga. Y entonces me reinventé dos trabajos, los cuales uno lo quiero contar con toda la dignidad de este mundo porque yo no me avergüenzo de haberlo hecho. Al contrario, me da orgullo porque de esa manera saqué adelante a mi familia. Supe que había un hermano que vendía quesos en Puebla. Tenía una fábrica de quesos. Y después, el hermano le comentaron de mí que no tenía yo trabajo, pero que me gustaba mucho la venta. Entonces me presentaron con él, el hermano es de Puebla, y fui con otro hermano que me llevó a comprar quesos. Quesos deliciosos, los mejores que he comido en mi vida, ni siquiera los italianos. Y el hermano era muy fuerte, él trabajaba para toda la República, creo, sobre todo para México, para Oaxaca, para esos lugares. Y el hermano me dijo, hermana, ¿cuánto quiere comprar? Y yo nada más llevaba 2,000 pesos. El hermano me miró y me dijo, tome lo que quiera y me lo paga dentro de una semana, ¿cómo ven? Y le dije, ok, pero nada más le puedo dejar 1,800 pesos porque con 200 me tengo que regresar para ayudarle al hermano con la gasolina. Me dijo, no, no me deje nada, lléveselo y me paga cuando los venda. Ok, entonces me llevé como 50 kilos de quesos de muchos tipos y me regresé a México y haz de cuenta que después se me inventó. Me acordé que en Xico, Veracruz, venden mole y el mejor mole que yo he comido personalmente es el de Xico, Veracruz. Entonces me fui a Xico y compré mole. Y luego
empecé a hacer bim buñuelos estilo francés, deliciosos, riquísimos. Y bendito Dios, con eso llenaba yo un carrito, lo llenaba con todos los quesos, con el mole, con los bim buñuelos. Y los hacíamos en la casa y así, porque yo tenía que pagar 3 colegiaturas de los niños, pagar nuestros alimentos. La iglesia nos daba 800 pesos a la semana, 500, 600, lo que podían. Hermanos muy, muy pobres, pero muy dignidosos. Una hermana me traía 5 tomates, o me traía 6 chiles, 2 cebollas, lo que podían. Otra hermana me traía pan a veces. Y bueno, lo que podían, hermanos, repito, muy, muy, muy humildes. Entonces así empecé y me acordé que después del servicio, pues ciertas iglesias hay muchos hermanos. Entonces, ¿qué hice? Pues me iba a las iglesias y ahí sacaba yo la mesa y ahí me podía a vender. Y siento yo que fue un trabajo muy dignidoso. Pero al mismo tiempo fue difícil, porque imagínate, una mujer que hasta hace 3 años tenía 2 empresas, una en Guadalajara, en el Centro Magno Joyero, y otra empresa buena, grande, en Ciudad de México, en Madero 80-54. Y aparte tenía una tienda en Madero. Y luego el mayoreo aquí, en Italia. Pero yo tenía muchísimos gastos, muchísimos gastos. Nuestros gastos llegaban a 10.800 euros al mes. Entonces yo tenía que ver. ¿Puedes abrir tu micrófono porque se te fue el audio? Ah, Saraí. Saraí, ¿sí me escuchas? Me van a disculpar un momentito porque no se le escucha a Saraí. Ah, no, no se te escucha. Checa tu micrófono, por favor. Préndelo otra vez. Ok, ahora. No, algo sucedió. No, no se oye nada. Dame un segundito, Sara, y vamos a arreglar este antes de que sigas, porque la audiencia no te escucha y yo tampoco te escucho. Esto es lo que podemos hacer. Vas a salir y vas a entrar otra vez, ¿ok? Te voy a poner el link, ¿ok? ¿Está bien? Yo tampoco te escucho, entonces estoy asumiendo que me estás escuchando. Entonces, sí. No, no se escucha nada. Te acabo de poner el link otra vez. ¿Podrías salir y entrar otra vez? Por favor. Ok. Vamos a esperar que entre nuevamente Saraí, por favor. Hay que tener un poco de paciencia. A veces suceden este tipo de cosas. Saraí, ya te mandé ya te puse el link en el chat. Y te estoy mandando el link a tu teléfono nuevamente. Entonces, nada más vamos a esperar que entre. Es increíble como la manipulación de esta. Okay, ahora sí. Okay, entonces me ayudó, me ayudó. Bueno, entonces, pues yo empecé a trabajar en estas cosas, pero fue muy difícil poderlo
superar porque imagínate, yo vendía joyería, vendía hasta oro, vendía diamantes. Entonces, de repente, vender quesos, mole, y buñuelo, pues era totalmente diferente, ¿me explico? Y muchos se preguntarán, bueno, si usted vendía tanto, ¿dónde está ese dinero? Pues imagínense dónde estaba el dinero. Eso fue, mi coraje era ese, que lo que habíamos hecho de nuestro trabajo no estaba ya en nuestras manos. Fue muy difícil y el punto más terrible para mí en lo personal fue que a través de Facebook los compañeros aquí en Italia se burlaban de mí, porque ellos a través de otros compañeros de México pues informaban dónde estábamos, cómo vivíamos, cuál era nuestra situación económica. Y pues muchas burlas. Recuerdo una burla de la esposa del ministro de Milano. Esa se me quedó muy grabada, que decía, hasta el árbol más alto cae. Y había una caricatura que el árbol frondoso y fuerte y grande había caído. Y claro, ese árbol frondoso pues era yo, ¿no? Y se me quedó muy grabado porque a mí me sirvió para decirme, autodecirme, tú vas a regresar y vas a alzarte como antes eras. A mí me ayudó tanto esa burla que me ayudó a superarme y a salir adelante. Los compañeros de mi esposo, al ver la situación en la que estábamos, sí se quedaba muy extrañados. Pero la parte que a mí me afectó mucho fue porque yo tenía muchos amigos ricos en México, hermanos de la iglesia ricos, que siempre me buscaban en Italia o cuando yo llegaba a México, siempre iban por mí al aeropuerto, se preocupaban por nosotros, siempre saludándonos, siempre. ¿Cómo estás? ¿Necesitan algo? Etcétera, etcétera. Sobre todo, yo te estoy hablando de los panaderos de una iglesia que se llama La Magdalena, si no me equivoco, como la familia Arroyo, como el hermano Pablo Bárcenas. Y a mí me extrañaba porque ellos sabían la situación en la que estábamos terrible y haz de cuenta que todas esas amistades no existían, no. Pero a la vez yo miraba en ellos mucho cariño, mucho amor y como que casi, casi, casi como que lástima, ¿no? Nos tenían. Y eso a mí no me gustaba. Yo nunca pedí nada, Dios lo sabe. Pero sí me dolía el destaco, el desenlace que tuvieron hacia nosotros. Y me dolía mucho porque en el momento que tú estás necesitado es cuando se conocen los amigos. Ustedes saben muy bien que mi primo hermano es Rogelio Zamora. Él estaba en la iglesia Magdalena, me parece, sí, donde están los arroyos, donde las iglesias, donde están los panaderos. Y a mí me sorprendió mucho porque Rogelio, y lo debo decir con toda la libertad. Él siempre ha sido muy bueno conmigo, amable. Y al ver nuestra pobreza tan terrible, no decía nada. Pero claro, el que no me ayudara, el que los hermanos que tenían panaderías no se nos apoyara con un poquito de pan, con algo, eso me hacía pensar qué pasa, qué sucede. En una ocasión invitaron a Michele a llevar, a hacer algo en la iglesia de Rogelio, ahí, y se llegaron las 10:30 de la noche. Imagínate, la Magdalena, donde estaba su iglesia,
ir a nuestra iglesia eran más o menos 1 hora 40 minutos, un poquito menos en el metro, y pues sumamente peligroso, ¿no? Y yo decía, qué extraño que él, con todo el poder que tiene en su iglesia, no le dice a un hermano, oye, acompáñalos a la metro, o les pago el taxi y váyanse en taxi hasta su casa, porque esta hora es tarde y es peligroso. Y nada de esto, nos fuimos solos y sabiendo que Miquel es extranjero y demás, no llevábamos los niños estaban en la casa esperándonos, eso era por el cual no me preocupaba tanto. Entonces, yo veía muchas indiferencias. La situación empeoró en ciertos momentos porque los materiales de los niños, la escuela era muy, muy cara. Entonces empecé a vender mi ropa personal. Vendía mis chalinas, todo lo que podía yo vendía, todo. Ropa usada mía, pero de buen estado, yo la empecé a vender. Y yo sabiendo que en Italia, pues, yo tenía muchísimas cosas y mucho material, el cual valía mucho dinero, pero no lo podía yo tocar. Entonces, llegó el cumpleaños de Nazón, pero para esto, antes de su cumpleaños, en la presentación de México, en la arena, me parece que fue en la arena, yo lo busqué. No me permitieron hablar con él, pero le dije a una persona muy cerca de él, le dije, dile al siervo de Dios que yo no aguanto más y que yo me estoy retirando. Y me llevó a mi familia. Entonces, dijeron, no, espérate, él quiere hablar contigo, nada más dale chance. Y le dije, no, dile que yo me estoy yendo con mi familia. Entonces ya eran 1 año y medio que estábamos en ese lugar. Entonces se llegó a su cumpleaños. Para esto fuimos invitados porque pues no teníamos para pagar la cena. La cena costó 2,000 pesos y no teníamos para la cena. Nos invitaron, creo que 2 compañeros, y fuimos a la cena. Saraí. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Estás hablando de que para ir a la cena del cumpleaños del apóstol había que pagar 2,000 pesos por persona. Claro que sí. Más o menos, ¿cómo cuánta gente fue? No, fue una cena privada. Fue una cena en un hotel de lujo. Y fue después del evento. Era una cena particular. Entonces, adelante. Pero habíamos como 600 personas, más o menos. 600 por 2,000. Sí. Y, okay. Adelante, por favor. Y claro que tenías que llevar el regalito, ¿no? Aparte. Y entregárselo, no en sus manos, pero pues ahí había alguien que lo recibía, ¿no? Obviamente yo no llevé nada. Y cuando él me miró en la cena, no se lo esperaba, pero yo lo miré y me acuerdo que cuando lo saludé le dije, este es nuestro último saludo. Y me dijo, después hablamos, pero ya molesto. Estefano, ¿puede abrir la puerta, por favor? Entonces, me acuerdo que cuando nos estábamos yendo, me miró así y entonces me dijo, ¿te puedes sentar 5 minutos más? Me senté y vino su secretaria y se acercó a nuestra mesa y me dijo, de parte del siervo de Dios, dice que en cualquier momento te puedes retirar a Italia a ver lo de la empresa cómo está, y que te da toda la autorización para que hagas lo que tú quieras en cuanto a tu trabajo material. No me lo dijo 2 veces, conseguí dinero y me vine inmediatamente a Italia. Creo que
3 días después, yo ya estaba en Italia. Llegué y había una situación aquí en Italia terrible con este lugar donde estoy ahorita, que era la iglesia, el local. Había una deuda de 89 mil euros. Había problemas porque yo quedé muy endeudada con los trajes de Samuel. Yo tenía una deuda casi de 40 mil euros, algo así. Y deudas de los impuestos, deudas de aquí en Italia pagas hasta el aire. Todo es el país más que te cobra todo. Si ves la televisión, te lo cobran todo. Aquí se paga todo. Entonces yo estaba llena de deudas, pero llena. Tuve la oportunidad de llamarle y decirle, yo estoy llena de deudas, yo no sé qué voy a hacer. Yo tengo una deuda con su padre de los trajes, le expliqué, le dije, y me dijo que viera la oportunidad con mi iglesia para que de ahí se me ayudara. Imagínate, con mi iglesia tan pobre. Y él me dijo de dónde tomar, que en otra ocasión lo contaré. Parte, no todo. Inmediatamente empecé a activar la empresa. Debía mucho dinero de impuestos, muchísimo dinero. Y empecé a ver material que yo tenía. Yo era rica en material, mucho material. Y había perdido mis clientes. Entonces yo dije, no, yo los tengo que recuperar poco a poco. Yo tengo que hacer algo. Y ya sabes, te piden siempre lo que no tienes, pero siempre decía, pero tengo esto y te puedo hacer oferta, te pido una disculpa porque te dejé plantada, mi contadora ya no me quería ver porque había dejado la empresa tirada, broncas y sobre todo este local, el banco me quitó los créditos, me quitó las tarjetas de crédito, me quitó todo lo que yo tenía en los bancos, todo, porque este local me dejó en deudas total. El fisco me estaba tragando. Era terrible mi situación, terrible. Entonces, él vino a Venecia cuando recorrió todo Italia y el primer lugar que se presentó fue Milán. Y el Milán elogió mucho a Michele diciendo que él tenía un italiano así, así, y que era un italiano importante. En fin, y entonces muchos hermanos en el desayuno se empezaron a levantar y diciendo, el hermano fue el primero que fue aquí, nos visitaba en Suiza, nos visitaba en Londres, nos visitó. Y empezó a oír todos los lugares y todo el trabajo de Michele que hacía. Y claro, el desgraciado de Milán no me dejó entrar al desayuno. A mí me tenían en la puerta como lo fuchi de Italia. Y a mí me daba igual. Pero fíjate, como yo tenía mucha riqueza en material, yo tenía unas cosas hermosas de vidrio de Murano. El vidrio de Murano en objetística, en jarrones, en lampadarios, son muy caros. Y yo le escogí lo mejor de lo mejor y fui la única que le llevó el regalo al siervo de Dios en la presentación, a sus hijos, y le entregué muchos regalos de buen prestigio, de buena mano. Y claro, Carmen Montemayor no quería que yo le entregara nada porque nadie le iba a entregar nada. Cuando le entregué los regalos, él me dijo, ¿vas para Venecia? Yo le dije, sí. Entonces, la segunda presentación era Venecia. Y ya en Venecia estuvimos platicando más tranquilamente. Él llegó a Venecia a un hotel y, bueno, ahí surgieron cosas que yo lo vi, platicamos. Y él fue cuando él me dijo, ¿vas a acompañar a tu hija Eva a París, a mi presentación a París? Porque de Roma se fue a París. Y le dije, sí, la voy a acompañar si usted me da el permiso. Y me dice, claro, ve con ella y ahí vamos a platicar. Bueno, para no hacerle tan larga todo esto, en Francia, él quiso hablar conmigo y él me dijo,
prepárate porque te estás regresando lo más pronto posible a Italia. Y así fue. Me regresó, pero admirablemente, y lo tengo que decir, Michele cumplió sus 3 años en México. Yo no lo aguanté. Mis hijos, pues les hicieron, ¿cómo se dice? Les robaron y los golpearon siendo niños por robarles 20 pesos. Y me golpearon a uno de mis hijos. Michele no me lo dijo porque yo estaba en Italia. Entonces, cuando me enteré inmediatamente, teniendo una casa bien en Guadalajara, pues inmediatamente yo los mandé a Guadalajara. Así que yo estaba en Italia, Michele en Ciudad de México y mis hijos estaban en Guadalajara. Eva en Milán porque estudiaba y toda la familia fue disparcida totalmente. Paolo estaba en Estados Unidos, Elisa pues casada en la obra en Bélgica. Entonces todos estábamos totalmente desunidos y era algo que yo no podía soportar porque no era bueno para la familia, sobre todo porque mis hijos eran pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él me dio la noticia de que íbamos a regresar, pues a mí me dio muchísimo gusto, ¿no? Recuerdo que cuando dieron la noticia, esta vez sí, delante de todo mundo, en el micrófono, tú sabes, en la glorieta, cuando avisan y dijeron, el hermano Michele Cavallin, que se encuentra en Ciudad de México, en la Colonia Arenal, pasa a Venecia, Italia, y haz de cuenta que toda la provincia se oyó un suspiro bellísimo y todo el mundo contento, y yo me puse a llorar del gusto, ¿no? Y porque otra vez la familia iba a estar unida. Entonces, pues nada, nos regresó otra vez y en otra ocasión, él platicando conmigo en Guadalajara, me dijo, yo no entiendo el por qué tú cerraste la empresa cuando te viniste a México. Y le dije, ¿cómo que usted no lo entiende? Si yo tuve información de parte del consejo de que yo tenía que cerrar, de que yo tenía que dejar todo por la obra. Y yo tiré todo y le conté todos mis problemas que yo había dejado, todo lo que yo debía, todas las cosas. Y él me dijo, no. Yo nunca dije que tú cerraras la empresa y al contrario, yo había dicho que tú te quedaras al lado de la empresa cuidándola y que trataras de venir al menos 2 meses a ver a tu marido y para que tú siguieras aquí el trabajo y Michele estuviera allá. Y yo dije, ¿cómo es posible? Si es mi marido, ¿cómo vamos a estar así divididos? ¿No? O sea, no entiendo. Bueno, el punto fue que él, el castigo lo quiso disfrazar, pero en realidad sí me castigó, sí recibió un castigo, sí nos mandó allá por eso, pero no sabía cómo decírmelo. Entonces él era muy bromista y yo lo paré en una broma que él me hizo y yo le dije, dígame la verdad, esto fue un castigo, ¿verdad? Dígamelo. Dígamelo, porque ahí fue cuando se me salió, porque una niña con la que usted tiene que ver, esa niñita habló con su mamá y esa niñita dijo que usted me había castigado y su mamá me lo confirmó. Y esa niñita, la mamá de ella quería apoyarme económicamente y usted no se lo permitió. Y otra hermana de Estados Unidos, que es muy buena conmigo, me quiso apoyar y usted no se lo permitió. Y me dice, a ver, de niñitas no te estés inventando, no digas cosas que no son reales. Yo lo miré a los ojos y le dije, mire hermano, ante todo usted es un hombre y los hombres tienen sus deseos. Yo nada más le pido un favor, cuidado con mi hija Eva. ¿Por qué le dije esto? Porque en Milán, y todos los que estaban en Milán lo saben perfectamente bien, en su presentación, más bien en el desayuno, él no dejó de hacer otra cosa que solamente platicar con mi hija Eva.
era el centro de su atracción. Y sí platicaba de Michele y de la obra y eso, pero siempre recaía con Eva la mirada. Yo lo observaba, yo estaba afuera, pero yo lo observaba. Y a mí no me gustó, no me agradó. Carmencita, la esposa de Antonio Riquelme, se dio cuenta. Y tanto que se dio cuenta que hasta sacó a Eva, le dijo que no se pusiera ese vestido que le quedaba muy bien, que se pusiera cualquier cosa para no llamar la atención del siervo de Dios, porque la que le iba a servir al siervo de Dios era su hija Karen. Y ahí había una discusión y una pelea porque le sirviera la hija de ella y no le sirviera a Eva. Eva era de Milán, su hija venía de Nueva York, de Brooklyn. No tenía nada que ver porque fue en el periodo que ellos estaban en Brooklyn. Trajo muchachas de Brooklyn a servirle también. Chicas, que hay una chica que sé muy bien cómo te llamas porque conviviste conmigo y con Eva en esos días. Pero, mija, yo fui por tu hermana al hotel que estaba con el hijo del siervo de Dios en Venecia. Y tú sabes muy bien de quién me refiero. Yo fui por ella al hotel porque estaba con él dentro de él. La recámara de la niñita. Pero esa es otra parte, ¿ok? Recuerdo muy bien que la hermana Alma llamó por teléfono a Eva y le dijo, Evita, ¿tú sabes dónde está Adoraí? Y Eva le dijo, no sé. Dice, ¿no está contigo? Dice, no, pero él se fue. No está conmigo, pero él da con las muchachas y con los muchachos, no se preocupe que está bien. Entonces, cuando colgó, yo le dije, ¿dónde está Doraí? Me dijo, está en la discoteca con las muchachas y los muchachos. Y le dije, menos mal que vienen a una presentación apostólica. Y bueno, cosas que tú dices no es posible. La ley nada más la aplican a los de afuera, pero para ellos no existe la ley. Él se dio cuenta que yo algo ya me las olía y entonces me dijo, me trató de agradar, me empezó a decir, tranquila, que te voy a regresar y vas a ver, vas a empezar, échale ganas, etcétera, etcétera. Y yo le pregunté, ¿por qué usted me dijo que no cerrara la empresa y que Miquel iba a vivir en México por un tiempo y yo aquí, cuando usted bien sabe que yo estuve castigada? Y me dijo, no, mira, pues es que porque yo de todas maneras pensé en regresarlos. Y al final y al cabo se volteó y me dijo, bueno, yo no tengo por qué darte explicaciones. Y sí, porque él era el siervo de Dios y yo era su sierva, ¿entiendes? Entonces, yo me quedé callada, no le dije nada, pero empecé a ver en él una falsedad de que en realidad sí estábamos castigados, pero él me la quiso disfrazar, ¿me entiendes? Y regresando un poco para atrás, el lugar donde vivimos fue muy, muy difícil, pero bendito sea Dios, logramos hacer algunos cambios, no yo, sino Michele. Michele, no sé cómo pudo, pero se quedó los 3 años, los cumplió. Y fue muy difícil, sobre todo para él, porque se quedó solo, sin sus hijos, sin su esposa, sin nadie. Ahorita muchos van a decir, ay, pero qué mala, no le ayudó a su esposo, lo abandonó, prefirió el dinero. No, señores, no es así. Es que no vivimos solamente de fe, hay que pagar cosas, hay que tratar de mantener lo que hemos pedido en rentas, en lo que debíamos con el gobierno. Además, yo estaba firmando un futuro en Italia económicamente para mis hijos, para nosotros. Y aún el haberme venido para acá era para trabajar y mandarle dinero a Michele y mandarle dinero a mis hijos por las escuelas. Entonces, yo tenía que salir adelante. Además, no nos debemos olvidar que yo dejé aquí una señorita y era Eva. Eva estaba en la universidad y estaba sola.
Y desgraciadamente los compañeros se portaron tan mal con ella, pero tan mal. Una anécdota que yo supe, no me la contó ella porque sabía que me iba a molestar y me iba yo a deprimir, pero se llegó la Santa Cena y la hicieron en Roma, o era una reunión, no, perdón, eran bautismos. Eran los bautismos mundiales que dijeron que 50 mil, que no sé qué. Entonces en Roma se hicieron unos bautismos y los hicieron en el río Tevere, muy bonito que les quedó, porque fue en el río Tevere y contrataron un barco que anduviera ahí y ahí hicieron sus bautismos. No sé, creo que nada más hubo un bautismo, dos, no sé. El punto fue que mi hija, siendo una joven, el ministro, al saber que tu compañero, el que siempre te apoyó en todo momento, lo cambió, el siervo de Dios, que tú también creías que era un siervo de Dios, lo cambia a México y la niña está en la casa pastoral, abajo, en el subterráneo, viviendo, que arriba los hombres se orinaban y que tenía que cerrar bien la ventana para que no le cayera nada. Fue muy difícil, fue muy difícil, porque Eva tenía todo. Eva venía de una situación bien y al quedarse sola, vivir como vivía, no era justo, no era bueno. Y mi hija fue muy fuerte porque aguantó. Gerson Navarro, de todo corazón, te lo digo. Tú tienes una hija o dos ahora. Todo lo que le hiciste a mi hija Eva, lo debes y lo tienes que pagar. Porque existe un Dios y ese Dios, a ese Dios tú se lo vas a pagar lo que le hiciste a mi hija. Porque le hiciste pasar momentos muy duros y muy desagradables. Y tú, Jenny Blanquel, esposa de Gerson Navarro, en lugar de comportarte como una madre, te comportaste como una vil miserable, una mujer que no podía opinar porque le daba miedo que levantar la voz ante su marido, cuando tú sabías, porque tú se lo dijiste muchas veces, que se estaba pasando de listo con Eva y no metiste las manos por una señorita. Y tú sabes bien, Jenny, que yo siempre te ayudé. Si es verdad, tenía mi carácter. Si es verdad que tú me ayudaste mucho tiempo. Si es verdad que tú cuidaste a mis hijos por mucho tiempo, pero tú sabías en realidad quién era yo. Y cuando tu maldito padrastro te faltó el respeto, yo estaba allí. Cuando nadie te quería porque te habías quemado, yo te recogí y te traje a Italia. Cuando nadie daba un peso por ti, yo lo aposté todo por ti. Acuérdate cuando yo te recogí en Guadalajara. No era justo que tú no metieras las manos por Eva, por una señorita que se comportaba bien, que estudiaba para un día servir a la iglesia, una señorita que servía en el coro, que te ayudaba en todo, hasta con tu niña. Y tú sabes bien que te veía por tu niña. No es justo cómo te comportaste. Dejaste que fuera pisoteada, dejaste que la humillaran, dejaste que le hicieran lo que quisieran los hermanos a mi hija Eva. Y son cosas, Jenny, que tarde o temprano una de tus hijas lo van a pagar. Y no te lo deseo, no te lo deseo. Pero la vida es así. La vida da vueltas y todo lo pagamos, todo. Mi hija, gracias a Dios, se recibió. La vio muy mal, le pasaron cosas desagradables en Milán. Por ahí alguien se quiso aprovechar de ella. Bendito Dios, Dios la cuidó. Pero cuando en el momento más horrible que pues le pidieron el muladar donde estaba ella, donde la habían dejado dormir, la porquería del lugar que le habían dado, en ese momento, en ese periodo, ella
conoce a, bueno, saliendo a predicar, yo conocí una persona y es una doctora de gran nombre en Milano y una persona de una calidad moral y de una calidad educativa de alto grado. Su hijo es un psicólogo, ella es una doctora y su hijo me ayudaba con las clases privadas de mis hijos. Y era una persona excelente en la educación privada que pagaba a mis hijos después de las escuelas. Esta doctora, al ver la situación de Eva, yo le hablé y le dije que la estaba pasando muy mal y que si me podía ayudar. Ella, con todo el amor, recibió a Eva en su casa, cerca de la iglesia, porque Eva no quería irse lejos, porque tenía miedo perderla, las oraciones y demás. Eva era muy religiosa, muy, muy, muy pegada a las cosas de Dios. Entonces, porque también tú no podías entrar a la casa de Nazón si no te daba el ministro una carta de buen comportamiento. Entonces, todo eso, pues, las mantenían a las muchachas más entradas a la iglesia, más metidas a que obedecieran todo, que no faltaran en sus oraciones, y Eva era ese tipo de persona que ella quería ser lo mejor posible en la iglesia. La doctora me dice que sí, que las puertas de su casa estaban abiertas, le brindó una recámara muy dignidosa y muy bonita en una calle muy importante de Milano, y Eva inició a ser parte de la vida de esa señora porque su hijo ya se había ido a Suiza a trabajar como director de una clínica de psicología. Entonces Eva llegó a vivir con la señora. La señora era una hermosura de persona. La quería y la quiere. Y todavía, María Teresa, donde quiera que estés, no creo que me escuches, pero mi cariño, mi agradecimiento y mi amor siempre va a estar con María Teresa, porque aunque no era de la iglesia, ella iba a escuchar, pero ella nunca creyó, ella decía que esto no era posible por la lógica, que no era posible, cuánta razón tenía. Y bueno, ella ayudó a Eva, me ayudó a mí. Y Eva vivía en un lugar mucho, mucho mejor. Y bendito Dios, pasó a ser un tipo de vida mucho mejor, adapto a ella y como lo tenía antes. Recuerdo que cuando nos fuimos a México, yo me quedé en la calle. En cuanto a todas mis cosas personales, porque muchas cosas se tiraron, muchas cosas se regalaron, muchas cosas como me las aventaron en un garage lleno de humedad, pues se echaron a perder, pero no importa, todo era por amor a la elección y por amor a la obra, porque creíamos que todo esto era real, que todo esto era justo, ¿sí? Para esto yo no quiero decir que el lugar donde me mandaron no era dignidoso para mi familia ni para mi persona. No, yo no quiero decir esto. Yo quiero decir que a veces te castigan en una manera tan fuerte como lo hicieron conmigo, psicológicamente, moralmente y sobre todo pues en la economía de la familia, ¿no? Tuvimos que vender el carro, vendimos otras cosas que teníamos aquí, porque el cambio llegó tan sorpresivamente que no nos lo esperábamos, y menos un cambio transatlántico. Entonces, todo se complicó, todo era difícil, documentos de los niños. Fue muy, muy difícil, pero muy difícil. Con esto te quiero decir que se llegó el cambio para Venecia en el 18
Y ya en Venecia ya te ayudaban en el 18 con la economía, ya te daban la ayuda que dan a los ministros, pero nosotros nos lo dieron un poco después porque decían los pastores que Michele tiene dinero porque su mujer trabaja, pero al final llegó como todos los demás, nos empezaron a ayudar, pero yo tenía que ver por todos los gastos extras, porque los muchachos, las obreras, pues no tenían trabajo, comían de caritas, lo vuelvo a repetir y lo vuelvo a repetir, comían de caritas, no tenían trabajo, mandan a los obreros que no tienen nada, 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 no saben ni siquiera el idioma, son impreparados. Una chica me decía, ¿y cuándo voy a ir a Roma? Y le dije, bueno, Roma, en un cambio que te hagan, te vas a ir a Roma. No, pero Roma, ¿dónde está? No tienen cultura general, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos. Y son jóvenes tan inexpertos que ellos llegan con la ilusión de que van a predicar y van a convertir a los italianos al evangelio, mentira grande, porque eso no sucede. El italiano no se deja llevar por lo que tú le digas, por cosas que tú le cuentes, porque no cree, no cree en estas cosas. Perdón. También recuerdo que cuando llegamos aquí, pues se debían muchísimas cosas. Los muchachos no podían con los gastos. Trabajaban, creo que de 15, de 13 trabajaban, creo que 3 o 2. Las otras tenían trabajitos que 2 horas, que 1 hora, etcétera. Entonces, cuando llegamos con la experiencia que yo tenía en Venecia, yo les propuse dos opciones a las muchachas. Una, abrirles una empresa ficticia a ellas en el sentido bajo mi nominato, de manera de que ellas no pagaran impuestos, pero pudieran trabajar con una licencia y ellas, el dinero se les quedara a ellas y nada más la facturación saliera a mi nombre. O la otra, que trabajaran para mí, de acuerdo a lo que hicieran, se les pagaba. Obviamente, cuando lo vino a saber el señor de señores, el pastor de pastores, Antonio Riquelme, que hizo en 24 horas nos cambió a todas las muchachas del batallón. ¿Cuántas eran? Creo que 7, 8. No recuerdo, creo que 7. Los hombres no, pero las mujeres sí nos las quitaron a todas. Y de castigo, se les dijo que cada una se iba a ir a diferentes iglesias por lo que habían hecho. Es decir, una en Milán, una en Firenze, Florencia, otra en Sicilia, otra en Nápoles, etcétera, etcétera. Pero el cambio llegó jueves y el sábado ellas cada una tenían que estar en su lugar donde él les había ordenado. Cuando se me habló que era castigo, yo salté, porque se me revolvió todo lo que yo había vivido con la palabra castigo. Entonces, yo le dije a su gato, al que está en Milano, al gato de él, en Lambebotas, y le dije, a ver, Asiel Arellano, pásame a Riquelme porque no me contesta el teléfono. Pásamelo. Dile que quiero hablar con él. Dile que me marque. No me marcó porque es un vil cobarde. Es un cobarde. No me marcó porque yo quería decirle, la palabra castigo no debe existir porque la palabra castigo solamente la da el Señor nuestro Dios o la ley. O la ley. Pero estas señoritas, ¿qué error han cometido? El que me ayuden y que yo les pague, el que quiera darles una vida dignidosa, el que no quiero que vayan a limpiar
los sederes de las ancianas, verle las partes íntimas de los hombres, de los ancianos que van a limpiar, o ir a limpiar los baños. Yo no quiero eso para estas señoritas, porque eran niñas muy bonitas, muy guapas, casi todas. Tenían bonita presentación. Entonces yo no las veía ahí limpiando una casa, limpiando el sedere a una anciana. Dos de ellas me contaron, a mí me faltó el respeto un hombre, otro me quiso tocar, otro eso. Yo no quería eso para ellas. Entonces yo lo que pedía, lo que yo quería para ellas, en el salón, sentaditas, oyendo la palabra de Dios, oyendo audiolibros, no sé, y creando joyería que yo les iba a enseñar, que yo les iba a enseñar, y que después dos de ellas, que eran muy buenas para la venta, aunque no hablaban muy bien el italiano, pero se daban muy bien a entender, yo las llevé, yo les presenté a los clientes, yo les dije, mira con él, recoge las órdenes, hazle o házmelas como ustedes quieran, pero la orden del cobarde y villaco de Antonio Riquelme era no, nada con ella, nada, nada. Entonces, a él lo que quería es, como todavía sucede, que limpien los sederes de los ancianos, que limpien casas, que hagan comida, que las tenga ahí su esposa haciendo comida mexicana en el negocio que anuncia en Facebook, ¿ok? Que hagan tamales, que hagan cosas de comida, y después una que otra la casó, porque una de ellas la casó con su hijo que está enfermo, y que su nuera le pagó la boda, su nuera de Costa Rica le pagó la boda, porque todo lo vengo a saber, que ese es otro tema. Y bueno, entonces, yo me pregunto, ¿a qué vienes, señorita? ¿A qué vienes, joven? ¿A ser maltratado? ¿A nada más trabajar? Porque sé que ahorita los están llamando para venir a la obra a Europa. No vengas. Ya lo dije ayer en el otro programa con Héctor Vera. No vengan. No vengan. Porque aquí es puro trabajar. Y trabajar en maneras que ni en tu casa eres capaz de hacer bien el quehacer. Y aquí tienes que aprenderlo a hacer o sí o sí. Porque si no lo sabes hacer, recibes maltratos de las jefas, maltratos de las señoras. Porque yo lo viví con los muchachos que yo llegué a encontrar en este lugar. Yo lo vuelvo a repetir ahorita, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Había dos jóvenes obreros, muy buenos muchachos, como obreros, pero como personas que sabían hacer quehaceres de casa, no sabían, no eran buenos, ¿sí? Porque no todos nacimos sabiendo todo. Además, porque en tu casa eres la niña, eres el muchacho que ayuda al papá, pero no piensas que en Italia vienes a ser la sirvienta, vienes a ser el sirviente de una familia. ¿Qué sucede con esto? Que estos jóvenes llegaron a ser sirvientes y esta señora los maltrataba, los trataba sumamente mal, y yo no se los permití, yo la demandé. Y además, porque ella al final ya no quería hacerle documentos, y yo la obligué por medio de demandas a que les hiciera papeles y documentos como me había prometido. Los muchachos estaban espantados por la demanda, pero los abogados le dijeron, es que ustedes están en el lugar correcto de lo que la señora les está diciendo de hacer, es justo. Gracias a que ellos entendieron y gracias a Dios, ahorita ellos tienen papeles, que ya una de ellas supe que ya se regresó porque ya estaba cansada, ya se quería ir. Pero a lo que sí les quiero dar a entender, que yo no sé cómo es posible tú, padre de familia, que quieres mandar a tu hijo a la obra. Es que no es como te la pintan, no es así. Aquí vienen a trabajar, a hacer dinero, porque con ese dinero pagan todos los gastos de las casas pastorales, porque yo lo viví, yo vengo de ahí. Pagan todos los gastos y van guardando para cuando venga el pastor,
porque el pastor Antonio Riquelme no lo puedes mandar en cualquier hotel. Él tiene que llegar a un hotel de un cierto grado, dignidoso de un Antonio Riquelme, ¿me entiendes? Porque la chica que me contó en Roma que lo mandaron a un hotel y no le gustó, lo tuvieron que cambiar porque el hotel no era de su agrado. Él quería algo mayor, pues págatelo tú, pero no con el trabajo de las pobres muchachas de obreras. Van a pagarte tus gastos personales. O sea, ¿de qué se trata? Cuando yo veo a tu mujer que gasta dinero en otras cosas. Y abro un paréntesis, sin salirme del tema, pero ahorita que me viene en mente, a mí el monstruo de Kazuki, el engendro de Satanás, me acusó y puso titulares en su YouTube que yo soy o fui una narco, algo así de narcoplata o traficante, perdón, la palabra era traficante de plata, y querido Kazuki, tú dices que yo fui traficante de plata, pero déjame decirte que todas tus hermanitas, esposas de ministros de España, Nena Velázquez, Carmen Montemayor, todas las de España son grandes traficantes de chalinas. Así que no me vengas a mí a hablar de eso cuando yo, señor Kazuki, recibía órdenes del mero mero de tu jefe. Él me decía, él me enseñó cómo meter las cosas a México. Así que no me vengas a mí a decir. Y te digo más, Eva, la señora Eva Joaquín, a mí me explicó muchas cosas y no quiero hablar del tema. No quiero hablar. Porque estas cosas no se dicen así al vuelo. Se dicen con quien se debe de ir, con las autoridades, ¿sí? Pero que no me vengan a mí a poner publicidades grandes, como le dije al FBI. Vayan a España, chequen cuánto compran y cuántas chalinas se venden en México. Ellas también son traficantes, pero en grandes cantidades. ¿Y dónde, por dónde y cómo? Pues por Estados Unidos. Eso es fácil meter las cosas, porque por México es fácil que te encuentren, pero por los Estados Unidos no. O sea, antes de hablar, hay que checar qué vamos a hablar. A ver, ¿estoy diciendo algo que después si escupo me va a caer en la cara o quizá te caiga hasta en la boca? Así que mucho cuidado con lo que se dice, porque yo siempre he dicho, depende de qué música ustedes me pongan, yo les voy a bailar. Porque yo me preparé para bailar cualquier tipo de música. A mí no me amedrentan, que me sacan, que dicen que yo soy, que esto y que el otro, y que tengo amantes y que tuve amantes, y que estoy preparada para todo. Ya después de todo lo que he vivido, a mí esas cosas se me resbalan, no me hacen nada. Y aprovechando este espacio, con el permiso tuyo, yo quiero invitar a el 8 de marzo, es el Día de la Mujer, y quiero invitar a todas las mujeres LDM, ex-LDM, o cualquiera que sea de cualquier religión, de cualquier estatus social, de cualquier carrera que tengan. Pero hoy quiero invitar en una manera especial, muy especial, a la abogada Madaí. Abogada Madaí, está usted cordialmente invitada para que se presente usted conmigo el día 8 de marzo, porque yo la escuché en el tema que usted trató anoche y me llamó mucho la atención lo que usted dijo. Usted dijo que una mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa, ¿sí? Y yo todo lo que usted dijo de la mujer, yo me lo escribí. Así que cordialmente, con toda la educación del mundo, la invito a que el 8 de marzo usted venga con nosotros, se presente y acepte que le haga yo algunas preguntas. Seguramente usted no va a querer, pero si usted se presenta con el batallón a la hora usted cobra, yo se la pago.
Pero preséntese, porque yo tengo algunas preguntas que hacerle, porque usted, en lo que usted explicó ayer, hay muchas incoherencias, querida abogada, ¿sí? Usted dijo una frase que me llamó mucho la atención y dijo usted, quien miente en parte miente en todo, ¿sí? Es una frase que me llamó mucho la atención. Quien miente en parte miente en todo. Pues usted tiene toda la razón, porque Nazón Joaquín nos mentía en parte, pero a la vez nos mentía en todo, en todo. Y como es usted abogada, yo quiero hacerle algunas preguntas. Ojalá y usted nos acompañe. Pero estoy 100% segura que usted no lo va a hacer. De todas maneras, mi invitación queda abierta para el día 8. Ojalá se pueda presentar. Aparte de todo esto, pues mi testimonio en cuanto a lo que yo viví en mi cambio, porque mucha gente me lo preguntaba, pues yo ya te lo he terminado de decir, pero hay algo sí que sí quiero comentarlo. Tengo un par de Cuando preguntas. La señora Cabalín, o sea, yo, era la señora Cabalín, la que tenía dinerito o un estatus bueno, yo era invitada a todas las fiestas de ministros de alto rango, y sobre todo de la familia Joaquín, yo era invitada a cualquier tipo de fiesta, ¿sí? De ministros, de cualquiera. Yo me presentaba en cualquier fiesta y mi presencia era agradable, ¿sí? Pero ahora lo quiero decir porque lo tenía en la punta de la lengua, querido Moisés Gutiérrez. Que tú eras mi compañero en la obra, tú estabas en la iglesita después de mí, una mega iglesia, una señora iglesia. Tu hijo cumplió 14 años y tú invitaste a todos los compañeros, tú invitaste a gente bien, a gente que sabías que te iba a llevar el regalito. Pero mira, acaso yo estaba a 5 minutos de tu iglesia, a 5 minutos. Pero claro, yo estaba en una situación socioeconómica pésima, pésima, terrible. Tú lo sabías porque tú entraste en 2 ocasiones a esa humilde casa y tú viste cómo vivíamos. Mis hijos esperaban la invitación de parte de tus hijos o de parte tuya, porque tú conocías a mis hijos. La invitación nunca llegó. Y ahora sé por qué nunca llegó esa invitación. Tú sabías que no había poder económico. Y me dio mucha tristeza. Cuando llegó el terremoto del 18 en Ciudad de México, yo me encontraba, era el 17, no recuerdo qué año exactamente, pero creo que era entre 17 y 18. Yo me encontraba en Roma. Estaba hablando con mi esposo al teléfono y de repente se pierde la comunicación. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi teléfono me empiezan a llegar mensajes que había temblado en México y que casi, pues, muchas zonas de Ciudad de México, sobre todo, me empezaron a decir los nombres, pues se había caído parte de la ciudad. Yo estaba aterrorizada porque la casa donde vivíamos, pues, estaba en una situación terrible en la construcción, era fácil que se cayera. Le llamo a una hermana y me dice que la pared de su casa se había caído y que no sabía nada del hermano Michele. Michele no se comunicaba conmigo. Entonces yo empecé a meter en el Facebook que por favor buscaran a mi esposo porque no sabía yo nada de él. Y gracias a Dios, ahí sí, Moisés Gutiérrez, rápido me contestó, me dijo, no te preocupes, ya lo mandamos a buscar y está bien. Y bueno, eso sí me hizo ese gran favor, no lo voy a olvidar. Pero sí, sí es justo que se sepa que cuando no hay dinerito, no eres nadie.
cuando no tienes los medios, ni siquiera te invitan a las fiestas porque no tienes nada, ¿sí? Otra anécdota que viví estando en Ciudad de México fue, y ya lo conté en otra ocasión, pero lo quiero volver a repetir. Hubo la reunión de esposas de ministros para hacer donativos en, yo no sabía que era de donativos, pero lógico, era un desayuno, era de donativos, para Alma de Mujer, ¿sí? Entonces viene una persona muy allegada a mí y me dice si le podía yo prestar un vestido adecuado para el desayuno. Yo le dije que sí, yo gracias a Dios tenía muchos vestidos y le dije que fuera a mi closet y que escogiera el que quisiera. Y le pregunté cuál era la razón. Y me dijo, bueno, es que hay un desayuno para Alma de Mujer y vamos a estar muchas esposas de ministros, sobre todo diáconos y pastores, y bueno, pues tenemos que asistir. Y le dije, ay, yo también voy. Se me ocurrió, ¿no? Se me ocurrió, yo también voy. Fíjate la torpeza que estaba cometiendo en ese momento. Al decir yo también voy, me empiezo a ver y dije, pero yo qué donativo doy. Pero ya en mi cabeza estaba el que yo quería donar una de mis casas de Guadalajara para la hermana Alma, para Alma de Mujer, especialmente para los niños que no tenían padres. Entonces yo dije, yo le doy una casa y que se quede con la casa. Y esa fue mi ocurrencia. La persona se voltea y me dice, no, tú no puedes venir. Y le digo, ¿por qué no? Y dice, porque tú estás en una iglesia donde no hay nada, donde no hay dinero. Y tú perteneces a otro estatus social, económico. Me le quedo viendo y le digo, ¿pero qué dices? Si es la misma luz del mundo, o sea, somos todos iguales, ¿de qué hablas? Y dice, no, tú no estás invitada. Y yo pensé que bromeaba, pensé que no lo estaba diciendo en serio. Me comunico con otras compañeras, de Ciudad de México, de iglesias bien, porque la más pobre era yo, pero de otros niveles mejores, no mucho mejor como el caso de la esposa de Moisés Gutiérrez, porque ella sí fue, pero un poquito mejor que yo, y tampoco eran invitadas. En pocas palabras, nada más eran invitadas las esposas donde había iglesia de recursos y sobre todo las esposas de ministros de Estados Unidos con un grado alto económico donde podían llevar sus ofrendas, que al final no eran ellas, al final no eran ellas, era la iglesia que les daba el dinero, ¿verdad? Y ellas sí eran invitadas. Entonces, ahí me di cuenta que todo era dinero. Me explicó que no hay amor para las almas. Algo que me acuerdo y que es justo mencionar y que es correcto mencionar es lo siguiente. Cuando Nazón prometió que no iba a quedar ninguna iglesia, y lo prometió, ninguna iglesia sin visitar, así fueran dos o tres, él iba a estar, él lo prometió, él lo prometió. Pasa a Ciudad de México, empieza a visitar todas las iglesias, todas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que estando en Maravillas, en la iglesia de Maravillas, que yo estaba ahí pegadito a Maravillas, pegadito, no pasa con nosotros. No pasa. Entonces, Miquele le llama a Rogelio Zamora y le dice, oye, ¿qué pasó? Y dice, no, es que, ¿sabes qué? Le empezó a doler la garganta y ya no pudo pasar porque se empezó a sentir mal de la garganta. Dice, ay, no me lo digas, la iglesia lo estaba esperando, la iglesia lo quería ver, lo quería oír. Y él le dijo, no, pues fíjate que no, pero se va a reunir con otra iglesia. Si quieres ir, pues lleva a tu iglesia.
Entonces, si Michele no lo hubiera marcado, no hubiera sido invitado. Pues ahí tienes llevando a toda la iglesita pequeñita a que saludara al siervo de Dios. Iban hermanos con un pan con frijolitos. Otros que tenían, que estaban pudientes, llevaban otras cosas. Pero me recuerdo mucho de una hermana que me dijo que llevaba un birote y que le había puesto frijolitos, quesito y un chile reventado y su agua. Tú no tienes idea cuánto me dolió. Porque me dijo la hermana, fíjese que no tenía para el autobús, pero salía a vender gorditas en el mercado. Ella vendía en la calle ofreciendo sus gorditas y dice, y Dios me ha socorrido para ir a ver a su santo siervo y para llevarle una ofrendita, porque pues Dios me ha bendecido con mis gorditas. Tú no tienes idea cuánto me dolió. Cuando él estaba en París, y yo me acerqué a su camioneta, porque él me saludó y me llamó, que se acercaron a mí los malvados de aquí, compañeros de aquí, para ver qué yo le estaba diciendo. Yo me acerqué al oído de Nazón y le dije, yo no entiendo el motivo ni la razón por qué usted en la presentación de Ciudad de México, usted no quiso pasar con la iglesia tan humilde donde yo estoy en Ciudad de México. Usted no tiene idea cuánto bien hubiera hecho con su presencia en ese lugar tan pobre y tan humilde, porque con aquella fe que yo tenía de que él era un siervo de Dios, el solo hecho de que él pasara, yo estaba seguro, segura que iba a venirnos muchas, muchas bendiciones, ¿sí? Él se volteó, me miró a los ojos y me dijo, ¿cuál es la iglesia? Y le volví a decir, claro que usted sabe, le dije, es tal iglesia. Y dice, ah, pero al final sí fue tu marido, ¿no? Sí fue tu marido. Y yo le dije, sí, él fue, pero usted no fue a ver a los hermanos. Y créame que usted les hubiera hecho mucho bien. Me tocó la mano y me dijo, después nos vemos y después platicamos. Y se fue. Sí. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto? Que todo es una mentira. Porque si esa iglesita hubiera sido la de Vallejo, hubiera sido la Magdalena donde hay dinero, hubiera sido Maravillas, hubiera sido la de Azcapotzalco, hubiera sido la de Nezahualcóyotl, no sé, cualquier otra iglesia donde hay dinero, ahí sí se presentó. Ahí no le hubiera dolido la garganta, allí no. Pero bueno, con todo esto quiero decirles que la luz del mundo es una vil mentira. Y lo dice una que estuvo 32 años con 6 meses. Es una vil mentira. Solo es una mentira. Te paso la palabra. Saraí, es impactante cada vez que te escucho y cada vez que la gente te escucha. Pero hoy me hiciste llorar. No quería llorar. Yo soy una persona que nunca llora. No me Sí, gusta. sé que eres una persona muy, muy, muy fuerte, te lo decía yo ayer. Y esa no es fácil para una persona que tiene esa estructura emocional tuya, que es bastante fuerte. Llorar y no es fácil para uno también ver que en el momento a veces uno eres vulnerable porque tienes que hacerlo, ¿no? O tienes Sí. que enseñarlo de vez en cuando, no todo el tiempo, pero enseñarlo. Tengo un par de preguntas para ti, si pudieras, por favor, yo sé que es bastante prácticamente. Desde que empezamos, no te he interrumpido y ha sido por lo bien que desarrollas el tema. Pero tengo una pregunta para ti. Tú hablabas de que te quedaste con una deuda bastante grande porque tú eras tú precisamente y a toda la audiencia. Todos los trajes que usaba Samuel Joaquín, quien se los llevaba, era la persona que tienen ustedes en pantalla, que es Sarai Carcavelli. Ella es la que le compraba los trajes,
¿Nos puedes dar un poquito de detalles de cuánto te costaban, cómo se los hacías llegar? No, ¿nos puedes hablar de eso, por favor? Bueno, todo empezó porque a mí los trajes de él no me gustaban, eran viejos, era una moda muy vieja, eran calidades de 360, 65 por 4, de calidades de telas, que no eran adaptos a al nivel de fe que yo tenía para él, porque para mí se me decía que él era Cristo en tierra, ¿me entiendes? Yo hasta ese nivel creo que no llegaba a mi mente a discernirlo así, pero sí como representante. Entonces, yo me empecé a informar para llevarle lo mejor de lo mejor y empecé a ir a pasarelas de moda y de hombres. Y veía yo muchas revistas, ¿sí? Un día llegué a Guadalajara, por 18 años lo hice. Un día llegué a Guadalajara y le dije, ¿sabe qué? Con todo el respeto que usted me merece, pero a mí su ropa no me gusta, se le ve muy mal, son pantalones muy aguados. Cuando usted se para, se ve más tela que pierna. No se ve bien. Y él se me quedó viendo muy sorprendido. Y sí me dijo una frase fuerte, me dijo, mira esta... Porque conmigo podía platicar al rojo vivo algunas veces, dependiendo que no hubiera gente especial. Pero era en el tiempo de Magda. Y yo le dije las cosas como me salían. Se ve mal, no le queda. Sus camisas pesan casi 200 gramos, cuando una camisa de seda, de seda fina de Tailandia debería de pesar. Ya le dije las medidas, las telas, le dije un buen traje de calidad, tocando la manga, la aprieta uno, y si regresa a su forma sin arrugarse, es que es tela natural y es tela de buena calidad. Entonces le empecé a explicar las calidades de telas que existían en Italia, en el mundo, y lo que yo pensaba que él tenía que usar. Entonces recuerdo que me dijo, bueno, si te crees tan fregón para la moda, tráeme unos trajes. Yo le llevé 6 trajes y al inicio dijeron, ¿tú estás loca? ¿Cómo me voy a poner esta ropa de gay? Y le dije, no es de gay. El señor que viste a la escuadra del Milan y de la Juventus son estos trajes que son de Carlo Pignatelli, son los trajes que yo le estoy trayendo y es de alta moda. Entonces le llevé creo que 2 videos donde yo había estado en los desfiles de moda, presentadores de alta clase eran los que ya. Tutto ok, ok. Ciao Gani, grazie. Entonces, perdón, es que mi gente que trabaja conmigo ya se fue. Entonces, pues le expliqué que los trajes no se me hacían adaptos para él. Y como vio que yo me pude desenvolver explicándole, pues me dio la opción. Y así empezamos. Sus trajes se oscilaban entre el más barato, por decir así, 3.500 euros. El más barato, el más caro oscilaba entre 5.500 y 5.600 euros, más o menos. Pero es importante. ¿En qué año fue eso? Por 18 años. Los últimos que le llevé fue cuando él murió. Estamos hablando de 3.500 euros hace 18 años, ¿cuál sería el equivalente? No. Hace 18 años empecé con 2.000, 2.500, 2.600. ¿2.500 euros? Sí. Okay. ¿Cuál sería el equivalente ahorita? ¿Unos 15, 20 mil dólares? ¿Euros? 30 y, no sé, 40 mil, 45 mil pesos, algo así, más o menos. No sé, porque no tengo mucho trato con el peso, pero en euros es así. Lo tienes que multiplicar, creo que por 18. Bueno, entonces empecé a llevarle y el asunto era esto.
Yo dejaba cheques en la casa de Carlo Pignatelli. La casa significa la boutique, ¿no? Dejaba yo mis cheques haciendales y me llevaba yo 10 trajes, 6 trajes, 7 trajes, 5 trajes, así. Y había un acuerdo. Lo que al señor le gustaba y le quedara, se quedaba. Y lo que no, lo regresaba. Y entonces ya lo tenía que pagar, ¿sí? A veces me llegué a llevar hasta 10, 12 trajes y él elegía 5, 6, 7, lo que quisiera, él elegía y eso llegaba y pagaba. Hubo una ocasión que se me acumularon demasiado dinero, casi 60 mil euros. Y bueno, es otra historia. Se me hizo, en un tiempo se me hizo muy difícil. El punto es que, porque como todo, ¿no? En el trabajo hay épocas que te va muy bien y épocas que te van medio mal y son muchas cosas, ¿no? Que se juntan, muchos gastos aquí. El punto es que que a él le gustó mi moda, cuidaba mucho su imagen y sobre todo cuidaba mucho los colores que coordinaran los pesos de los gramos de los trajes con sus camisas, de manera que cuando él caminara no sintiera el peso de la ropa y al mismo tiempo su sudor no se reflejara y teníamos que utilizar hasta la parte interna de un algodón de óptima calidad para que no se reflejara en la ropa, en las camisas y en el traje. Me pasó que en la inauguración de Centroamérica, yo le llevé el último grito en traje y desgraciadamente sudó tantísimo que todavía no terminaba la inauguración. Y la parte de atrás estaba empapado, pero empapado de sudor. Y jamás se pudo limpiar ese traje. Así se quedó, se tuvo que tomar y se regresó a la casa de Pignatelli y se dijo, mira, este traje se lo puso así, así, así. Me lo cambió. Ese señor por un traje no tenía ningún problema, me lo cambió. Y se cuidaba mucho su aspecto personal, demasiado. Sobre todo la encargada era Rosy. Rosy era muy celosa de su aspecto, pero también debo decir que Nazón le llevaba trajes de mayor calidad que yo. ¿En qué sentido? Él le llevaba la marca Brioni. Brioni es inglés y es más elevada, es más cara, pero eran trajes clásicos, no eran modernos, no era, eran inglés, entonces no eran italianos. La moda italiana es mucho mejor. Él le gustaba más lo que yo le llevaba y además tenía un cuerpo sinceramente atlético. Yo vi cuando se cambiaba, cuando lo vestían para probarle su ropa y realmente el señor lo portaba bien. Además, porque siempre fue derechito, siempre con su peso, siempre su comida bien hecha. Él encantaba que le tocara los músculos porque él quería sentirse guapo. Recuerdo que se le pintaba, se le maquillaba antes de salir. Con los hermanos, ante las cámaras y demás, se le arreglaba su cara. Yo no lo hacía, no lo hacía. Había personas que lo hacían, pero daba un buen aspecto, se veía guapo y siempre cuidaba yo los colores. Ningún traje se tenía que repetir. Los colores eran de acuerdo al día, al clima y al tiempo y al lugar donde se tenía que presentar. Las corbatas todas tenían que ser de seda natural y máximo podían pesar entre 10, 15 gramos más o menos. Yo tenía mucho cuidado de esas cosas. Y la verdad lo hice con mucho amor y mucho cariño. Así que me dolió mucho el castigo que se me dio. Creo que no fue justo. Lo retengo y lo sigo reteniendo que fue algo totalmente injusto. Más que nada, repito y lo vuelvo a recalcar. Si tú a mí me castigas porque yo
hice algo mal, indudablemente lo habré hecho. No, nunca fui una perfecta mujer de ministro, nunca. Si mi marido hizo algo, ok, lo pagamos nosotros. Pero lo que yo te reclamo, Nazón, porque te tenía que ensayar con mis hijos. Mis niños no tenían nada que ver. Así que, si yo quiero castigar a alguien que se lo merece, primero pienso y me toco un poquito el corazón por las criaturas que esa persona lleva. Y eso es algo que nunca, nunca se me va a olvidar. Nunca. Porque después me enteré por medio de hermanos, compañeros de la obra y amigos de los panaderos de la Magdalena y amigos de Rogelio Zamora, que no era porque él no me quería ayudar. No era que porque mi familia de México no me quería ayudar o que los panaderos, lo digo panaderos con un gran respeto porque son panaderos de alta calidad, sí, porque son hermanos que son muy bendecidos y toda mi admiración va a ellos. Y supe, me enteré que si no se me ayudó, ni siquiera un poquitito, fue porque había órdenes de que nadie me diera la mano, nadie. A mí me dejó en mi suerte total, en que me fuera como me fuera. Yo le dije a él personalmente, si usted ya no me quería en la obra, tan fácil como todo, Saraí, lárgate. Y usted me hubiera hecho un gran favor. Pero si usted me quiso decir lárgate mandándome a México en la situación en la que me mandó, pues usted se equivocó. Así que cuando yo dejé la obra, que muchos ex compañeros me dicen que fui una traidora, yo no me siento traidora. ¿Por qué no me siento traidora? Porque yo llamé, yo avisé, yo dije mis cosas, yo dije que yo ya no creía, yo hablé con la verdad. Y además, yo no les quería seguir haciendo daño psicológico, moral, espiritual a la Iglesia de Roma, ¿sí? No quería yo ser hipócrita. Quería demostrar lo que ahora todo el mundo sabe. Yo no creo en su elección. Por lo tanto, creo que tuve yo más pantalones que Nazón para decir las cosas. Así que yo no me siento una traidora, absolutamente no. Me dicen que soy una apóstata. ¿Apóstata de qué? El apóstata es el que, si él fuera un siervo de Dios, un verdadero siervo, entonces sí sería un apóstata. Pero él no es un apóstata, él no es un siervo de Dios. Por lo tanto, yo no me considero un apóstata. ¿Me explico? Así que, gracias a Dios, estoy afuera. Me quedé sin nada. Tengo casi 2 años o 2 años que me salí. Me salí con el COVID, mi marido enfermo, yo enferma. No teníamos dónde vivir, no teníamos casa, no teníamos nada. Pero regreso hacia atrás y esa caricatura burlona que me puso la esposa de ese ministro, a mí me llenó. Y esa fue mi medicina para volverme a levantar y seguir adelante. Y no tengo miedo de nada, de nada. Yo voy adelante y yo me siento segura de lo que he hecho. Sé el punto donde quiero llegar y sigo el punto donde sé y estoy segura. Con el favor de Dios voy a llegar. Así que no me arrepiento de nada. Absolutamente nada. Gracias, Saraí. Tengo otra pregunta para ti. En algún momento, en alguna de las pláticas que hemos tenido tú y yo, me dijiste que en una de las visitas que tuvo Samuel Joaquín Flores a Italia, no estoy seguro si fue en Milán, o fue, parece que fue en Milán, él en un solo día gastó 270,000 euros. Sí. Sí, 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 sí.
Mira, ese es otro tema. Ese tema me lo han ultra prohibido platicarlo, ¿sí? Pero a mí cuando yo oigo un youtuber que se escandalizan porque Nazón gastó 100 mil dólares en Beverly Hills. Yo viví en Sherman Oaks, en California. Chamonix. Sí. Y yo conozco muy bien Beverly Hills. Vivía ahí cuando todavía no me casaba. Y cuando me dicen y escucho, es que se gastó 100 mil dólares en Beverly Hills en todo un día. A mí me da risa. No es nada. 100 mil dólares no es nada. Samuel Joaquín conmigo se gastó 276 mil euros en una sola tienda en 48 minutos. Así que imagínate si 100 mil dólares en un día se los gastó Nazón. No es nada, porque el dólar está más bajo que el euro. Por lo tanto, no es nada. Y cuando yo intervine en la venta y yo le dije a él que estaba cometiendo un error, porque eso que estaba comprando, yo sabía la fábrica donde lo venden a 3 veces menos, él me dijo con Rosy Sosa, cállate, no tomes decisiones porque no te los estoy preguntando y tú no me vas a hacer quedar mal delante de esta gente. Ya dije que lo voy a comprar y lo voy a comprar. A mí me dolió lo que tú no tienes idea. Y aún ya que estaba en su hotel, yo le volví a decir, ¿estás seguro de esa compra? Porque yo sé dónde lo venden, 3 veces menos. Le digo más, la persona que es el autor, el diseñador de esas estatuas, yo sé quién es, yo lo conozco. Yo conozco muy bien la isla de Murano, por lo tanto, yo sé dónde encontrarlo. Y me volvió a repetir, no te metas en mis decisiones. Ok, no me meto. Pero lo que él hizo estuvo muy mal porque lo compró 4 veces más caro. Imagínate lo que a mí me dolió cuando en Nápoles había un Zacarías Gómez que él siempre decía que un paquete de galletas se lo repartían en cuatro y que les tocaba al día 8 galletas por obrero. 8 galletas, que porque no había dinero. Y realmente no había dinero, ¿sí? Entonces, imagínate, yo al ver lo que él estaba gastando, pues me vino de vomitar. Me vino de vomitar cuando yo me rompí el lomo para comprarle su ropa, sus trajes. Cuando yo mira, había días que yo me seguía las 24 horas trabajando para hacer los pedidos de los materiales, para entregar al cliente y poder pagar las rentas que yo pagaba, renta de casa pastoral, renta de la iglesia, renta de mi oficina, darle de comer a 4 obreros y darle de comer a mi familia. Y ver la manera en cómo él gastaba el dinero, se me cayó el mundo. Y yo le tuve que decir ese día, oiga, ¿por qué si usted gasta tanto dinero en Murano, por qué no me compra ya una casa pastoral? Y le digo más, hay una casa pastoral que a mí me fascina y que me encanta. Y sí, la verdad también la debo decir, me dijo que sí y la compró. Y la que la estrenó fui yo. Y bueno, y otras compras, eso no fue nada. Eso fue uno de los más escandalosos, pero Samuel gastaba dinero como irse a bañar a un baño de un hotel. O sea, para él no era nada. Más o menos, ¿en qué año fue eso? Saraí. Espera, te voy a contar algo. Cuando él hizo la orden, él pagó con una tarjeta de crédito. American Express Diamond. Las diamantes nada más las tienen la gente pudiente. No se la aceptaron porque era American Express. Entonces dijo, ok, te doy Visa Diamond. Ok, la Visa Diamond sí. Paga 50 mil dólares o 60 mil, no, 63 mil euros pagó.
cash, o sea, con la tarjeta. Y la jefa de la tienda, para no pagar impuestos, porque yo los conozco a todos ellos, le dijo, ¿qué te parece si el resto del dinero me lo mandas con Sarai? Y me dice, ok, yo tengo parte del dinero en el hotel, que te lo traiga cash. Y el resto, cuando ya esté listo toda la mercancía, me avisas para el envío y todo eso, va a ser por medio de Sarai. Y me trata de demandar casi 175 mil euros a mi cuenta de la empresa. Y dije, no, señores, esto me va a meter en problemas. Exactamente. Absolutamente, no existe. Y me tuve que negar. Yo me negué. Me negué rotundamente. Por eso yo siempre fui criticada, que yo a veces le faltaba el respeto. No, no, no. Lo que pasa es que yo pensaba. Yo siempre fui una persona que pensaba las cosas. ¿Me explicó? Me pidió otras cosas que yo hiciera. Por ejemplo, un viaje que me dijo, ve aquí y haz esto. Y yo le dije, no, no, no. Yo no lo voy a hacer. ¿Cómo cree? Esas cosas para mí no van. Que esa parte no la quiero tocar ahorita. Pero me pidió unas cosas que yo le dije que no. Después, en otra ocasión, me dijo que él tenía mucho antojo del elefante. El elefante, bueno, el elefante en Tailandia, como Tailandia era como mi casa, viajaba mucho por la plata. Yo fui a Tailandia, cerca de Birmania, le compré el elefante para su casa de Houston, Texas. Porque él nunca tuvo elefantes, entonces yo se los quise regalar. ¿Estás hablando de un elefante vivo? Sí, sí, tengo fotos. ¿Tienes fotos que me las puedes enseñar? Pero. Oye, una pregunta. No quiero salirme del tema porque está súper interesante lo que estás diciendo. Mira, tengo todos estos de fotos que saqué de la iglesia. ¿Me entiendes? Todo esto. Fotos muy. Pero el elefante, ¿cómo lo cuentas? Por tonelada, por los años que tengo, o sea, por kilo, no entendería, yo jamás sabía. Mira, todas estas son personales de él y nosotros, todas estas, no sé si se ve. No se ve. No, pero se ven los rollos, son fotos. Sí, claro. Son fotos, así que, discúlpame que te... Ya, si tú ves lo amarillo, mira, ya las estoy acomodando por tema, me explico, por tema. Perfecto. Porque las estoy preparando, ¿sí? Y mira, tengo estudios hasta del hermano Aarón desde 1947, de que un hermano me regaló todos los cassettes del hermano Aarón. Todos. Me los agarró, me los guardó, me llevó una caja a mi casa y me dijo, esto va a ser de mucha utilidad para la obra en Italia. Tengo todos los estudios, tengo la famosa Biblia que mandó hacer él, Samuel, okay, que tuvo problemas con la reina Valeria por lo que hizo. Tengo todo. Yo no tiro nunca nada, nunca, porque nunca se sabe. ¿Me entiendes? Pero ahora entiendes por qué me hacen reír los youtubers cuando dicen es que lo agarraron comprando 100 mil dólares. No es nada, señores. No es nada. Sí, correcto. El monto de 100 mil dólares en un lugar tan exclusivo como Beverly Hills no es nada para la gente que está acostumbrada a ese estilo de vida, porque son millonarios o multimillonarios. Ahora, lo que sí debemos de entender una cosa es el origen del dinero que se gastó cómodamente en una hora cuando tienes un río de personas o un grupo de gente bastante grandes que te están ofrendando a través de sus esfuerzos, a través de su trabajo, a través de su fe, que en ese entonces era pues una fe pura, que de veras creía la gente que estas personas eran de alguna forma enviados de Dios o apóstoles o lo que tú quieras. En algún momento yo también lo hice,
pero no en ese entonces nosotros no sabíamos de las cantidades que gastaba Samuel. Supimos lo de Nason, lógicamente, porque ahí hay un rastreo de papeleo, hay recibos, hay todo, hay testigos, y no es precisamente el monto que se haya gastado, es que Bueno, tienes. mira, Adelante, yo adelante. me quedé con lo del elefante porque si no, tu audiencia va a decir qué pasó con el elefante. Entonces Y yo también tengo curiosidad. Adelante, por favor. estaba yo en Birmania, al norte de Tailandia, y estaba yo escogiendo los elefantes, a ver cuál, y escogí una baby. Entonces después dije, no, pero tiene que llevar la pareja. Entonces le voy a comprar los dos. No creas que eran caros, me iban a costar en total con el viaje, los 40 días que tenían que estar en cautiverio ahí llegando a Texas, en total eran en torno a 22 mil dólares más o menos. Pero paré todo cuando... Miquele, espérame un momento, es que están tocando. Un segundo, por favor. Sí, por supuesto. En lo que regresa Saraí, quisiera mandar un saludo. Veo que ha estado entrando bastante gente, y ya en estos momentos tenemos gente desde Canadá, Quebec, Canadá, que es Fito. Entonces, cuando yo paré todo, cuando Benjamín Joaquín me dijo, ok, ya tienes listo todo, está bien, pero también me vas a traer al domador, y que sea de ese lugar y que tenga experiencia. Púchale, ahí se me paró todo, porque el domador, ok, sí lo tenía. Sí podía irse, pero no hablaba nada de español y nada de inglés. Y luego el problema fue que era un problema meterlo a los Estados Unidos. Era un problema el muchacho meterlo. Y como vi tantos problemas, yo le llamé y le dije, oiga, aquí hay un montón de problemas para... Yo dije, un elefante, pero usted ya me está pidiendo demasiadas cosas. O sea, yo no puedo. Yo tenía la capacidad de decir sí o no, ¿eh? Yo, a mí no me interesaba. Yo le dije, ¿sabe qué? No, ya aquí ya es demasiado. No, porque me está pidiendo hasta el domador, no puedo. ¿Me entiendes? Pero yo trataba de agradarle siempre en todo. Bendito Dios, creo que lo agarré en 5 minutos de bondad a Samuel. Pero en aquel periodo yo tenía dinero y le quise comprar un ático en Rialto. Un ático es un mini departamento en Rialto, es una zona exclusiva, viendo el mar, el Río Grande. O sea, como por decir, comprarle a alguien un departamento en Santa Fe, pequeño, pequeño, pero tenía yo la posibilidad de hacerlo. Y bendito Dios me dijo que no. Me dijo que no, porque no lo iba a ocupar, porque no venía mucho a Venecia, que no valía la pena. Y bendito Dios me dijo que no. Entonces, pues con ese dinerito, yo me fui a Tailandia, me fui a China, me fui a muchos lugares a comprar materiales para seguir mi trabajo, ¿me entiendes? Y bendito Dios, Dios siempre me ayuda, eso sí. Toda mi vida de viajes largos siempre iba con mi panzota, porque tuve 6 hijos. Entonces siempre andaba embarazada, siempre. Y sola, siempre sola. Algunas veces me acompañó mi suegra, otras 2 veces me acompañó en todos los viajes Michele, porque no había permiso para Michele. Siempre sola, siempre, siempre sola. Y con mucho dinero en la bolsa, cash. Y bendito Dios, nunca, nunca me pasó nada. En India, en Katmandú, siempre conocí a 2 familias, las cuales me ayudaron siempre que yo llegaba embarazada. Siempre se apiadaban de mí, iban a Delhi por mí. Y en el Rajasthan andaban siempre conmigo. En Birmania, para ir a comprar las piedras semipreciosas, venían conmigo. Cuando en China, desde el norte al sur, en todos los lugares donde anduve en China, que todavía voy, pero ya no como antes, siempre encontraba gente que me apoyaba, que se apiadaba. Me sucedió algo bien curioso y raro y feo.
en Kuta, en Indonesia, en Kuta. Yo iba por, estaba muy de moda lo étnico, plata étnica, la cola de rata que se llama étnica y para hombres y piedras semipreciosas de Kuta, de la Indonesia. Y llegaba a Kuta, tomaba yo un jeep, lo rentaba y me iba a la montaña a buscar a los artesanos para agarrar cosas lo más técnicas posible y de buena calidad y precio bueno. Entonces me iba con mi jeep. Yo recuerdo que tenía 7 meses de embarazo y me picó una víbora, me picó en el cuello una víbora y pues nada, me abrieron, me chuparon el veneno, me quedé dormida, no supe más de mí y al otro día estaba yo bien, mi criatura bien, gracias a Dios. Pero creo que ahí sí la vi mal, la vi fea. Y en otra ocasión la vi muy mal en Tailandia, en el aeropuerto de Bangkok. Ya no me dejaban subirme en el avión porque ya tenía yo 8 meses de embarazo. Entonces querían que yo tuviera el bebé allí y después podía viajar. Tuve que llamar a mi marido y decirle, fírmale por que te haces responsable para que yo me pueda ir, porque tienen miedo que me pase algo durante el vuelo, porque son 12 horas y media. Y él firmó y bendito Dios, yo viajé bien. Quiero también decir que gracias a Dios tuve 6 hijos, todos los llevé desde el inicio hasta el final sin ningún problema. Y haz de cuenta que los últimos 3 me alivaba yo los viernes y el lunes en la noche salía y el martes yo ya estaba trabajando. Y mi chiquillo por un lado y yo con los clientes platicando y les decía, ¿me permite 5 minutos? Me iba, le daba el seno y a seguir trabajando. Me explico, y ya a los 5 días yo ya andaba en Venecia trabajando o en Verona o en Roma, donde fuera. Y siempre con mi chiquillo cargándolo para darle de comer. Llevé una vida muy, muy rápida, muy llena de trabajo, material. Y a mí me da coraje que por ahí, aparte que no me importa, pero me da coraje por ahí que dijo alguien que yo nunca ayudé a mi marido en la obra. Eso es totalmente falso. Lo que yo le tenía que ayudar, yo creo que, y lo digo con mucho orgullo, no hay ninguna mujer aquí en Italia, ni en España, ni en toda Europa que haya hecho lo que yo hice. Y está mal que lo diga yo, pero es la verdad. Es la verdad. Y no sé si aquí está. Ah, quería yo enseñarte algo que me dejó Samuel antes de morir. Me dejó algo. A ver, por favor. Son las cosas que él me dejó y que lo vamos a checar con la policía si las voy a poder reclamar o no. Creo que mostrarlas ahorita sería un poco perjudicial a mi situación. Pero es que me hubiera preparado, te hubiera enseñado, tengo muchas fotos, tengo muchas cosas, pero necesito tiempo para sacar todo. De todas maneras, en otra ocasión sí te puedo mostrar. Claro, claro que sí. Porque es buscarle y no quiero a tu público pues que estén ahí esperando hasta que yo encuentre las cosas, ¿no? No, Y no, no hay sí. necesidad. Lo podemos hacer otro día, no te preocupes. Él es muy triste que. Es muy triste que cuando tú decides irte y sales afuera a hablar, se te trate de lo peor. Entonces, si yo era de lo peor, ¿por qué me tuvieron en el cuerpo ministerial cuando yo 3 veces dije, me voy y me voy? Y siempre fui retenida, siempre fui retenida, porque había cosas que a mí no me cuadraban.
no me cuadraban y no me cuadraban, ¿me entiendes? No me cuadraban. Pero sí debo decir que si yo estuve ahí y me callé, fue porque yo siempre creí en la elección, siempre, siempre. La elección, el amor a la elección me hizo superar todo tipo de sufrimiento. El amor a la elección me hizo no sentir el cansancio, no sentir la responsabilidad tan grande que llevaba. La elección me hizo superar, llegar a las cimas por amor a la elección, un amor erróneo que Dios no te lo va a pagar, al contrario, te va a reclamar. Por eso, hoy y siempre, todos los días de mi vida, yo no me voy a cansar de pedirle perdón a Dios por esa fe tan ciega, tan tonta que yo tenía, que yo sentía. Y siempre voy a pedir perdón a toda esa gente que yo le mentí diciéndole que él era un gran apóstol de Dios. Yo vivía enamorada de la elección. Y ese era lo que yo quería transmitir a la gente, que se enamoraran de la elección como yo estaba enamorada. Vil torpeza que cometí, y bendito Dios, todavía no entiendo por qué Dios tuvo tanta misericordia de mí. Y muchos hermanos que me estarán oyendo han de decir, esa mujer está condenada en vida, esa mujer se va a ir al infierno. Pero no es así, no es así. Porque vivir lo que yo viví y haber visto lo que yo vi y haber visto la decepción tan grande que yo tuve a través de las muchachas y a través de todo lo que vi de las muchachas de San Diego, me abrieron los ojos, ¿me entiendes? Me abrieron totalmente los ojos. Y así que a las Gentiles, yo te creo, yo te creo, yo sí creo a las Gentiles. Sí. Y donde quiera que estén las Shendows, les mando un fuerte abrazo y un besito. Así que hay que tener mucho cuidado en lo que estamos, a dónde estamos. Piensen, mediten, actúen, pregunten. No se crean todo lo que les dicen los ministros. Es pura mentira. Y te la adornan, te la saben adornar. Si quieren pedirte dinero, saben cómo prepararte, saben cómo envolverte lo que lleva adentro la gran mentira para sacarte el dinero y que tú compres ese regalito. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. No sé qué más decir. No, 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 Saraí, me tienes anonadado aquí con tu narración. Todo lo que hace, se me han pasado prácticamente como nada estas 2 horas, 2 horas y media, Ay, no. Saraí, 2 horas y media. Y yo sé que tienes material para 8 horas más sin parar. Lógicamente. Les damos probadita de Saraí Cabelli a la Lo audiencia. que pasa es que, mira, hay cosas que él me hizo jurar que nunca las iba a contar. Lógicamente, yo las juré bajo un juramento estúpido, que Correcto. era la elección que no es real. Me explico. Por lo tanto, ese juramento para mí no tiene ninguna validez. Pero, aparte de eso, cuando tú cuentas ciertas cosas que tú sabes, puedes encontrarte problemas serios, ¿sí? Por lo tanto, debes pensar y repensar a quién se las vas a decir, cómo las vas a decir y en dónde las vas a decir, porque te puedes meter en problemas serios, ¿sí? Hay hermanas que me recuerdan ciertas cosas, que me dicen, no has contado esto, no has contado el otro. Es que todo a su tiempo, todo a su Correcto. tiempo, todo a Correcto. su tiempo. Porque esto que te conté de lo que yo viví, a nadie se lo había dicho, a nadie. Y si tú vistes, cuando estaba yo entrando en particulares, no quise tocar los puntos que todavía me hacen daño, que todavía me hacen como que vas en una carrera
encuentras una piedra y no la puedes sobrepasar porque te cuesta trabajo. Eso significa que todavía no estoy del todo curada, ¿me entiendes? Entonces, que prefiero ciertas cosas que viví en México, no estoy preparada para contarlas porque son muy fuertes, ¿sí? Yo creo, fíjate que nosotros también tuvimos que pasar un proceso de desintoxicación después de que me salí yo de la luz del mundo. Todavía acá afuera, pues andas con el chip en el cerebro, que si eso no es o si eso no es. Estoy hablando después del 97 y pues de desesperación un día agarré la Biblia y la leí desde el principio al fin. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y me di cuenta que era una de las... son charlatanes, y te lo dicen varios textos en la Biblia, lo encuentras en varias... En toda la Biblia encuentras que este tipo de personas iba a llegar en algún momento y que iban a engañar a mucha gente. Y desafortunadamente, cuando tú estás adentro, Saraí, no te das cuenta que estás siendo engañado hasta que no te sucede algo, te sales y luego volteas para atrás y dices, pero ¿cómo fue que yo creí? Yo también dije, yo también moví la cabeza, que sí, todo lo que me decían es, te conviertes en un, yo no sé, yo les he puesto a la audiencia en algún momento un ejemplo. En algún momento en México existieron unos animalitos chiquitos que ponías en el dashboard, ¿cómo se llama? En el tablero de tu carro, y como el carro como se iba moviendo, el animalito iba diciendo sí o no. Sí. No sé si te acuerdes, o le iba dando vueltas sí. La cabeza a sí. Ese animalito. Ok, ese es de la forma como yo en algún momento me di cuenta que es el miembro de la luz del mundo, está sentado, y no sabe ni lo que le dicen, no puede captar, no puede absorber, no puede desluir, no puede, dentro de su cabeza, no puede traducir unas cosas que le están diciendo a lo que de veras le están diciendo, y eres un animalito nada más que dice sí, 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 Dios, y amén, y gloria a Dios, y el manto de la lección, que es un pedazo de mierda, el manto de la elección. Es una de las mentiras más grandes de las cuales estas personas han usado, me refiero a los encargados, para mantener a un grupo de personas que no puede pensar por ellos mismos. Por lo tanto, el encargado tiene que pensar por ellos, al grado que se tiene que dejar llevar a su matrimonio, lo tiene que consultar con el encargado. Problemas íntimos los tiene que consultar con el encargado, la esposa del encargado, o problemas de familia, porque no saben, nunca tuvieron la madurez de crear su familia y buscarle salida a los problemas que ellos tenían. Entonces, esa es una de las comparaciones de que nunca se detuvieron a pensar. A ver, esperen, permíteme, aquí está un texto donde no hay ningún apóstol que dice que iban a venir después de los apóstoles, iban a venir más, y después que hay que haber una familia, que el abuelo iba a ser apóstol, luego el hijo, luego el nieto, o sea, eso no lo encuentras. Entonces, las personas que a través del tiempo uno ya te filtró, ya te diste cuenta. Entonces, lo único que hacemos nosotros, Saraí, es salir a plataformas como estas y explicar experiencias o testimonios como los tuyos, como los muchas de las personas que están con nosotros ahorita en la audiencia, y que llega el momento en que dices, ¿cómo fue que yo estaba embobado? ¿Cómo fue que ahora ya tengo los ojos abiertos? Pues es que tuvo que haber un proceso de desintoxicación. Ya cuando te sales de ahí, otro ejemplo, en una corrida de toros, la persona, el torero, el que está enfrente del toro,
no ve lo mismo o no ve el mismo panorama que te ve una persona que está en las gradas. Son dos panoramas totalmente diferentes. Al que está en las gradas, ya está arriba, él no tiene ningún peligro, todo lo contrario, el torero es el que tiene el toro enfrente y él tiene que hacer ciertas, ¿cómo se dice? ¿Maratónicas? No. Mira, Apocalipsis, yo estoy leyendo los mensajes que están poniendo y efectivamente un hermano tiene razón. ¿Cómo te hacía jurar si nos enseñaron a no jurar? Pues nos enseñaron muchas cosas. Pero cuando les convenía. Te enseñaron y te hacían hacer otras cosas, ¿me entiendes? O sea, el que yo le haya hecho jurar a él, no decir, no es que me dijo, júramelo, no, pero me dijo, prométemelo por tus hijos, prométemelo por el amor que me tienes. Entonces yo lo veo como un juramento, ¿sí me entiendes? Yo no sé, algunos piensan que yo caí con Samuel, pero no, yo gracias a Dios hasta ya no caí, y decir eso sería mentir. Pero si tú me permites otra última anécdota que te quiero contar esta noche, es que en Jalapa, Veracruz, yo fui propuesta, y bendito Dios, yo soy morena. Morena clara, pero en Veracruz, aquí soy morena clara por el clima, que es muy frío, pero en Veracruz yo soy morena oscura, ¿sí? No, tú eres güerita. y a él no le gustaba mi color, me explico. Cuando a mí me propusieron en la inauguración de Jalapa, Veracruz, que ahora lo entiendo y me da mucha tristeza que la hermana, la esposa del ministro me haya presentado con él. Yo no sabía el motivo ni la razón, pero ahora lo entiendo. Me propuso, o sea, para que yo estuviera con él. ¿Entiendes? ¿Puedes decir el nombre de esa persona? Yo la quiero mucho, Yo la quiero mucho, pero voy a contar primero el contexto para llegar al nombre. Ok, gracias. Sucedió que, te lo cuento así rapidito, porque no quiero aburrirlos. Llegó la inauguración de Jalapa, Veracruz. Yo era una chica que acababa de entrar a la iglesia. Tenía yo 15 años y yo trabajaba para un colegio de ciencias afines como secretaria. Desde mis 14 años yo ya trabajaba en ese buffet de abogados, de doctores. Era un colegio de ciencias afines. Y aunque estaba muy chica, yo tenía muchas responsabilidades porque mi mamá tenía cáncer y yo tenía que mantener a 3 hermanos, más a ella en el hospital civil. Por lo tanto, yo tenía que trabajar. Después les contaré otra parte de mi vida, que esa no quiero tocar ahorita. Y trabajando con ellos, yo me desenvolví muy bien en el ambiente académico con médicos, abogados, jueces y demás. Y aunque era yo muy chica, era yo muy ágil, muy, muy ágil. Entonces, se llega a la inauguración, llega en su coche, lo tomo del brazo, lo acompaño en la entrada y ahí estaba una señorita joven vestida de ángel con ropa blanca y lo lleva hacia el altar para que él se presentara y diera la palabra de Dios, etcétera. Termina de comer, baja, lo acompaña la señorita, la vestida de ángel, lo tomo del brazo y lo acompaño al comedor. En el comedor, fue con Jehú Armenta. Él era mi compañero, en los cuales los dos lo acompañamos. Y la hermana Elisa, su madre, le empezó a decir repetitivamente, Sammy, llévate a esta muchacha porque te va a ser muy útil. Sammy, llévatela, métela al grupo de muchachas. Sammy, mira
que vale la pena, es muy inteligente, llévatela y llévatela y llévatela. Y llegó un momento en que él se hartó porque ella lo estaba molestando y le dice, no, mamá, no me la voy a llevar. Entonces yo me le quedo viendo a la hermana, a la esposa del ministro, y le digo, ¿y por qué me va a llevar? Yo tengo que mantener a mi mamá y tengo a mis hermanos. Yo no puedo, o sea, no, 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 no. Entonces escucho que Samuel le pregunta a la hermana, ¿es señorita? Y le dijo, sí. ¿Cuánto tiempo tiene en la iglesia? Dice, bueno, recibió el Espíritu Santo con Levi Mosqueda y se bautizó con él, pero ella trabaja y ve por su familia y está muy relacionada aún con el gobierno del estado. Estaba a Costa Lagunas, Lagunes o Lagunas, a Costa Lagunas, Agustín a Costa Lagunas. Y me dice, pues dicen que es muy hábil para las relaciones públicas. Y dice, sí, eso es lo que trabaja en el Colegio de Ciencias Afines, es secretaria del director general, pero ella va a la parte de los periódicos, de relaciones públicas, etcétera. Y dice, ah, ok, pero está muy chica. Dice, sí. Y dice, no, no, y es morena. Y dijo, es morena. Ok. Pero me llamó la atención que dijo, es señorita y es morena. Ok. Para esto, la esposa de mi ministro me había llevado a controlar con un médico a ver si yo era señorita. Cosa que eso a mí me molestó muchísimo. Bueno, insiste la hermana y sigue insistiendo la hermana Elisa, y le dice, por última vez le dice, no, te dije que no, pero si es tan buena, a ver, ve por el gobernador, a ver si eres tan buena, porque dicen que tú tienes relaciones con algunos politiquillos aquí. A mí se me hace increíble porque estás muy joven. Me mandó a mí y a Jehú, porque Jehú sí andaba en la política. Y le dije a Jehú, fuimos Jehú y yo. Yo sabía que Acosta Lagunes no era del todo hombre. Entonces yo, aprovechando la belleza de Jehú, le dije, Jehú, entremos y de alguna manera vamos a entrar a su casa porque el siervo de Dios está comiendo y tenemos que llevarle razón. Y dice, sí, pero él come en media hora y ya terminó todo. No importa, hay que decirle que lo invitamos un café, algo. Dice, ay, estás loca, es el gobernador. ¿Cómo crees? Es domingo. Bueno, para no hacerla tan grande, entramos a la casa del gobernador, nos sentamos con Acosta Lagunas, subió las patotas en una mesa y me dice, ¿tú estás loca, muchacha? ¿Tú crees que yo voy a dejar mi domingo para ir a conocer, dizque, a un siervo de Dios? Tú debes estar loca. Le dije, mire, gobernador, el señor vino a inaugurar una iglesia de más de 500 hermanos. Es una iglesia que va a embellecer la ciudad. Es una iglesia en donde se va a tomar usted unas fotografías con un líder muy importante a nivel nacional. Y le empecé a envolver la cabeza y en cabeza. Y se sienta y se me queda viendo y me dice, pues creo que sí tienes razón. Dice, pero no, hoy es domingo, absolutamente no. Ok, pero para muestra que yo vine con usted, escríbame una cartita, ¿no? Algo, por favor, para yo llevarle al líder. Que no se vea usted tan maleducado. Deme algo. Y se me queda viendo y me dice, ay, muchacha, ¿cómo molestas? Llama a una persona, me escribe dos mensajes, no me recuerdo qué escribió. Llego con Samuel toda corriendo y le digo, aquí está. Sí estaba cansado, estaba reposando, pero sí hablé con él, le enseño el papel y le enseño su tarjeta y se quedó maravillado. Entonces ahí fue cuando él me dijo, bueno, si tú eres una mujer de Dios, Dios me lo va a dar a entender, ¿cómo? Pues haciéndote llegar conmigo, dice, así que si eres de Dios, un día me vas a servir, ¿no? Y entonces me mandan a llamar a la parte superior de las recámaras de arriba. Y Samuel tenía que reposar. Y me dicen, quítale el saco, quítale los zapatos, quítale los calcetines y dale masaje en sus pies para que descanse.
pero yo tenía hambre. Yo tenía mucha hambre. Yo no había comido, no había desayunado. Y le dije, sí, pero primero desayuno. Y dice, no, te tienes que subir porque él va a descansar. Le dije, no, 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 yo primero como, desayuno y después subo porque yo tengo hambre y me siento que me voy a desmayar. Eran las 3 de la tarde. Con eso que yo dije fue santo remedio. Él me detestó, me detestó. Dijo que cómo era posible que una joven de mi calidad yo me estuviera negando. Entonces yo me quedé con el taco en la boca así. Y le dije, no me estoy negando, simplemente tengo hambre. Usted ya comió, me como algo y subo. Y me dice, no, yo no te quiero, no te quiero, no, no, no. Y me le quedo viendo a la esposa del ministro. Ella se sintió avergonzada, se sintió mal, el hermano también. Y me dice, muchacha, ¿qué has hecho? Y yo dije, pues, ¿qué hice? Yo no hice nada. Me pidió ir con el gobernador. Ya vine, ya le traje, ya hice todo. ¿Qué más quiere? Yo pensé, porque yo ya no podía hablar, porque ya todas las miradas estaban hacia mí. La hermana que me estaba dando el taco me quitó el taco y casi, casi me corrió de la casa pastoral. Después, recapacitando y meditando, le digo a la hermana Ruth Olivas y al hermano Manuel Oliva, que ya no vive. Le dije, usted me tiene que explicar qué significaba eso que yo subiera a la recámara. Y ella me dijo, cállate, no significó nada. Ahora que han pasado los años, ahora entiendo para qué me quería. Bendito sea Dios que no sube. Bendito sea Dios. Ahorita. 2 minutos. Dos minutos. Dos minutos. Y y así fue como pasó, ¿me entiendes? Así fue lo que pasó. Y yo ya no puedo seguir porque yo tengo una cena, ¿sí? Y me tengo que retirar. Se entiende. Pero es lo que me pasó y era lo que te quería decir. Claro, ¿sí? Que sí. No te detengo más, Saraí. Sí. Es domingo y hay que estar con la familia. Sí. Nos has dedicado casi 3 horas. Yo te había dicho, ¿no?, que yo me tenía que retirar en cierto momento. Sí, 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 lo entiendo. No, no te preocupes. Y se nos fue el tiempo. Yo agradezco a toda tu audiencia. Gracias por haberme escuchado. Espero no haberlos cansado. Y leí casi todos. Me faltaron algunos. Y muchísimas gracias por su atención que me han prestado. Dios los bendiga. Dios los guarde. Y Dios sea con ustedes. Discúlpame, Apocalipsis, pero me tengo que ir. No hay ningún problema, seguimos en contacto y haremos una segunda parte en algún otro momento. ¿Qué te parece? ¿Okay? Gracias. Cuídate, siempre es un placer, siempre es un placer. Adiós. Tenerte. Cuídate. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye. Tremendo, tremendo testimonio de Saraí. Saraí Cavelli, yo creo que no me queda más, no quiero adherir absolutamente nada. Yo creo que lo que dijo o escuchamos de Saraí, no hay necesidad ni de ponerle ni de quitarle. En estos momentos quisiera hacerles una invitación. Voy a hacer un en vivo en referencia a lo que está sucediendo dentro de la cúpula de la luz del mundo. No sé si entre semana, lo voy a dejar para el domingo pasado. Les pondremos a ustedes el anuncio en este canal en algún momento. Y para eso, lógicamente, quisiera invitar al hermano Carlos Ortega, a ese en vivo. Ya les se lo mencioné a él en algún momento. Entonces, para eso les tendremos a usted algo que está sucediendo. ¿Qué sabemos que va a venir es de grande impacto. No quiero adherir nada más, solamente quiero despedirme de la audiencia. Rolita, gracias por estar aquí. Doncella, gracias por estar presente. Amapola, Ignacio
Cervantes, fíjese que hay muchos nuevos nombres de los cuales he estado viendo desde el principio de esta transmisión, que son casi 3 horas y hay mucha gente nueva. Eso quiere decir que se están saliendo de la luz del mundo, finalmente están entrando a nuestro canal, finalmente se están dando la oportunidad de escuchar estas transmisiones y las iglesias de la luz del mundo se están quedando prácticamente vacías, así como los están viendo ustedes en este momento. Ya se los hemos enseñado en varias ocasiones, no hay necesidad. En algún otro momento haremos un en vivo porque tenemos muchas fotografías de iglesias total, ya prácticamente vacías. Solamente queda el ministro, su esposa y los hijos. El resto de la gente ya se fue, ya se salió. Déjame ver si puedo encontrar aquí un video que me mandaron y se los puedo mandar a ustedes o enseñárselos a ustedes, pero no lo tenía listo, no lo tenía. No lo tenía listo y no voy a perder el tiempo ahorita en buscarlo. Solamente quiero despedirme de la audiencia. Cassius Octavo, gracias por estar nuevamente. Ya tiene que, desde que abrimos este canal, nos ha seguido, nos ha venido siguiendo. Cassius Octavo, Palomita Díaz, Esther Hernández, Marta. ¿Fue lo que dije yo? Lo voy a dejar para el domingo pasado. Si dije eso, pues entonces fue una equivocación. Lo vamos a dejar para el próximo domingo. Marta Serna aquí anda con nosotros. Alfredo Hernández. Se me espera el Señor Jesucristo. María Fernanda Russo, no sé qué. Me suenas, fíjate, pero la verdad no sé quién eres. Si se han dado cuenta, ando muy, muy mal. Las últimas semanas estuve un poco enfermo, pero aquí ya estamos de regreso nuevamente. Y Amapola, Doncella, gusto de verte por acá. Arturo Orduño, Rolita, María Fernanda, Jasmine, Citlali, Osuna, Shocker, Tapia. Ah, ¿qué más? Paloma, ¿quién más? Alberto Navarro. Exam Camo, Citlali Osuna, como sierva veloz, no sé quién sea, pero por aquí anda Anarchy 23, Amfree AF, Alex Sánchez, Exam Camo, el Tlatoani, no sé quién es, Alex Sánchez, Ave Negra, XLLDM, María Fernanda, me da gusto verte por aquí, Javier de los Llanos, Elvira Torres, fíjate que estos nombres no los había escuchado antes, pero me da mucho gusto verlos aquí por primera vez, si es que es la primera vez, si no, bienvenidos nuevamente. Aquí anda el brother Carlos Ortega, José Mora, hay mucha gente que le agradecemos sus comentarios, mucha gente poniendo comentarios. Lógicamente, dice Paloma Apocalipsis, estoy está mejor que la dominical, que está mejor aquí que en la dominical, que ya los aburre allá. Parece que les llegó otra carta del apóstol que está encerrado. Ya les mostramos a ustedes en algún momento que él no puede hacer eso. Son parte de las mentiras de la cúpula que ahorita se están quebrando los dedos de porque saben que se les viene encima este tipo de investigaciones, de la cual les hablaremos a ustedes más adelante, no sé si en esta semana o el próximo domingo se los haremos saber.
Invitaremos al brother Carlos Ortega, es una gran elemento, y una gran persona, le tenemos mucho aprecio en este canal, y un gran expositor, y lógicamente lo invitaremos en su momento. Barbie, aquí anda Barbie, Mal del Rey, 724, Survivor, Carlos Anaya, no sé quién es Carlos Anaya, pero para aquí anda. En fin, gracias a todos ustedes, tengan muy bonito día, bonito domingo. Les sugeriría, esto es lo que yo les voy a sugerir, ¿ok? Se terminó la dominical, agarren a su familia y váyanse para la playa. Concentren, tomen el tiempo, este tiempo para ustedes, para su cónyuge, para sus hijos, para sus nietos. Váyanse a un restaurante. Pónganse a escuchar música, métanse a un karaoke, váyanse a la playa, bueno, no sé si qué tipo de clima hay ahorita en la playa, pero no importa, no importa, no te conviertas un esclavo de como lo hacías allá en la Luz del Mundo. Estabas en las dominicales y después te metían al servicio y después a las 5 de la mañana y luego a las 7 de la mañana. No. Nosotros le estamos ayudando a ustedes para que sean libres. O sea, no se esclavicen otra vez. El chiste es haber salido de una esclavitud y no meter de a otra. Yo creo que 2-3 horas en la mañana, los domingos, en este canal es suficiente. Y el resto del día para que aprecies a tu familia, a la que nunca le pusiste esa atención, porque siempre te tenían atorado ahí en la Luz del Mundo haciendo tamales o qué sé yo, en actividades estúpidas de las cuales ellos se iban a convertir en millonarios y tú ibas a seguir siendo el mismo pelele que trabajaba o trabajaba para ellos. Entonces, no cometas ese error, no lo cometas. Es bonito la información que les ponemos a ustedes. Pero el resto del día, inviértalo en ustedes, en sus hijos, en sus cónyuges, váyanse a ver una película, váyanse a ver un partido de fútbol. En fin, sé que me agarra el mensaje. Cortés, aquí anda Cortés. Mucha gente. En estos momentos me despido. Dios los bendiga. Y nos vemos en 3 semanas. Yo les voy a poner el anuncio, ya sea en mi comunidad o de alguna forma lo van a saber ustedes para el próximo en vivo, que definitivamente los domingos estamos aquí a las 8 de la mañana. Survivor Alex Sánchez anda por aquí. Dios me los bendiga a todos y que tengan un bonito domingo.